preparados para dar cera y pulir cera? ¿Estáis preparados para pegar primero, pegar duro y sin piedad? No os oigo. ¿Estáis preparados para pegar primero, pegar duro y sin piedad? Bienvenidos y bienvenidas a la charla sobre doblaje de Cobra Kai. Un aplauso para los actores y actrices que ponen su voz en esta serie. Un aplauso enorme. Seguid, seguid. Alfonso. Que siga el aplauso hasta que se siente, por favor. Bueno. Ah, vale. Así, o sí que hay gente, sí. Es que no lo veía. Estas gafas. Bueno, ante todo me presento. Yo soy Miquel Candela, soy colaborador, el chico para todo de Starraco, un poco. Podéis llamarme Raya Látigo, ¿vale? Si queréis. Aunque el personaje de aquí de José me llama Rechoncho. Podéis llamarme como queráis, ¿vale? Entonces, vamos a empezar la charla sobre el doblaje de Cobra Kai con estos pedazos de monstruos en el mundo del doblaje. Con perdón, pero ahora mismo vais a entender por qué. Lo voy a ir presentando y voy a explicar un poquito de lo que han hecho, porque toda esta gente ha trabajado muchísimo y, bueno, y en cosas muy top. Empezamos por a mi izquierda, ¿no? Mi izquierda. José Posada, ¿vale? En la serie de Cobra Kai es Johnny Lawrence. Sería, lo siento, Daniel, pero es el prota, ¿vale? La serie Cobra Kai está protagonizada por Johnny. Bueno, le ha puesto voz a actores como Matt Damon, Jude Law, Adam Sandler, James Franco y unos puntos suspensivos súper largos, ¿vale? Personajes como Deadpool. ¿Alguien conoce a Deadpool? Un aplauso para Deadpool. Hay muchos friki aquí. Yo el primero. Chandler, por supuesto, en Friends. Bueno, sí, y aquí he puesto, para mi deleite personal, no sé si hay algún fan de las pelis de Kevin Smith, pero es Jay, el que acompaña al actor, a Bob el Silencioso. Jay, ¿vale? Ese es mi... Bueno. Y nada, recomendamos muchísimo un programa, no me pagan, pero es un programa muy chulo que hay en Cataluña Radio, que se llama La Barmella, un programa sobre doblaje. Y su entrevista vale la pena de principio a fin, porque habla de su... Bueno, viene de una gran familia, su hermano, su padre, en fin. Vamos, que una entrevista que os... un programa que os recomiendo que os oigáis, porque vale mucho la pena, para entrar exclusivamente en la carrera de José. Y, en fin, bueno, no pararía, ¿eh? De todos ellos no pararía, pero voy a parar, ¿vale? Para presentar a Ángel de Gracia, Daniel Larusso, prota de Karate Kid, pero de Cobra Kai no. Bueno, lo dicho, voy a intentar ser breve, pero es que no pararíamos solo en presentar a esta gente. Obviamente, aparte de Daniel San, ha sido Aladdin en la peli buena de Disney. Bueno, hay muchas, pero en la peli... bueno, en todas las pelis de animación, series, en fin. Robin, ¿alguien es fan de Teen Titans, de la serie de animación Teen Titans? Porque es Robin. Bueno, el Cyborg. Es que, claro, es que todos han hecho de todo, ¿vale? Pero... y a los fans de los videojuegos, pues les sonará la voz de Sonic, solo hay una en España, que es Ángel. Y bueno, si empezamos a películas como Salvar al Soldado Ryan, Austin Powers, el hijo del Doctor Maligno, Interstellar, series como Scraps, CSI Miami, Mad Men, Jack Ryan, ¿vale? She-Hulk y Andor, por ejemplo, ¿vale? Por si os suenan alguna de estas series. Y bueno, si hablamos de animación o anime en particular, pues desde El viaje de Chihiro, Gantz, Berserk, Evangelion, Kim Possible, yo qué sé, es que tengo que parar aquí, porque he empezado a poner cosas. Es Koji Kabuto, por ejemplo, en la última película de Mazinger Z Infinity, y para mí siempre será Kaneda en la película de animación de Akira, ¿vale? Otro aplauso enorme para Ángel. Ya te digo, se va a hacer muy larga la presentación, pero es que hay mucho que presentar. Tenemos a Eva Yuk, ¿vale? En Cobra Kai es Amanda, que aguanta que se estén peleando todo el día estos dos, ¿vale? Bueno, estos tres, ahora llegaremos luego. Yo qué sé, aparte de Cobra Kai,
Para mí es Max de Dos chicas sin blanca, ¿vale? Max Black. Yo qué sé, series como Mad Men, Downton Abbey, anime, tanto en castellano como en catalán. Para mí es la mítica Videl de Bola de Drag en Cataluña, Dragon Ball, es ella. O sea, aparte es periodista, locutora de radio, directora de doblaje. Por ejemplo, en la reciente Buscan la Mágica Doremi. Bueno, un aplauso para Eva Yuk, por favor. Vamos. Ya acabamos las presentaciones. El primer bloque es largo, pero tenemos a Alfonso Vallés, John Chris, el malísimo. Malísimo John Chris. Y además, físicamente, impresiona también. O sea, da la sensación de que la hostia te la da igual que te la daría John Chris, ¿vale? Es la sensación que tengo yo aquí. Bueno, por la voz, por lo alto y por todo, y lo guapo. En fin, por todo eso y más cosas. Por el aura que tiene. Pero bueno, ¿qué decir? No sé si hay fans aquí de Brooklyn Nine-Nine, una serie muy divertida de policías. Es Terry, claro. Terry Crews. Siempre, siempre hay fans. Hay fans de Brooklyn. ¡Peralta! Es muy grande, muy grande. Ha sido, bueno, en Mad Men también pone voz. Luke Cage. En animación, pues Death Note, Ryuk, por ejemplo. Ha puesto la voz. Ataque a los Titanes, Dragon Ball Super, es Bills en Cataluña. Bueno, y en castellano creo que también. Si no, es que Dragon Ball Super se ha hecho poca cosa, pero el dios de la destrucción. Evangelion, estas que se han estrenado en el cine recientemente, pues también. Y bueno, y para mí, ahí está, para mí siempre será Solid Snake del videojuego Metal Gear Solid 1. O sea, no sé. Aquí debería haber una ovación. Porque cambió la historia del videojuego. Entonces, míralo. Ya se puede ir. Yo intentaré no llorar hoy, pero no prometo nada. Y vamos acabando, porque no estamos todos. Aquí a la derecha del todo tenemos a Ramón Hernández, ¿vale? Es el director del doblaje en castellano de Cobra Kai. Y bueno, también has hecho ambientes, sí, ¿no? ¿Alguna voz en la serie? Sí, me suena que he escuchado su voz en algún personaje. Bueno, pues lo mismo, ¿eh? Ha participado en series como Stranger Things. Recuerdo al personaje, no duró mucho, pero no tengo apuntado el nombre, me lo tenía que haber apuntado, pero le recuerdo su voz en Clone Wars, CSI Miami, Dos chicas sin blanca y infinidad de series como de anime como Death Note o Monster, que son dos series que destacan por muchas cosas, pero por el doblaje en castellano, con las voces increíbles que hay en esas dos series, por poner un ejemplo. Y para mí, pues si hay algún fan de la animación de aquí de Cataluña y algún fan de Bobobo, pues es Don Patch. Es Don Patch. Un aplauso para Don Patch. Bueno. A todos ellos, muchísimas gracias por estar aquí este sábado. Y yo qué sé, no sé. Se ha hecho larga, pero es que hay mucho que explicar. Vamos a empezar, esto lo vamos a definir en un bloque de preguntas sobre doblaje, luego vendrá un bloque de preguntas más de Cobra Kai y Karate Kid, ¿vale? Si os parece bien, si no, lo cambiamos, ¿eh? Si alguien quiere cambiar algo a media charla. Y luego pues tendremos un momento para si les queréis preguntar alguna cosa, pues os cederemos el micro, ¿vale? Así que, bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Voy a empezar con una pregunta, ¿vale? Por empezar por alguna. Sería, si tenéis algún... Esta es para todos, ¿vale? Si hay alguna pregunta concreta para alguien, pues ya se lo diré. Aunque todas, obviamente, si os apetece contestarla, pues la contestáis. Espero que los micros no se acoplen y tal, pero bueno, intentaremos. No sé qué puedo hacer desde aquí, pero lo haré, ¿vale? Pues nada, la primera pregunta sería si tenéis algún personaje, pues eso, al que guardéis un cariño especial, algún proyecto al cual estéis sumamente satisfechos de cómo salió. Ya digo, algo que os recuerde la gente constantemente o algo que no se acuerde nadie, pero que, yo qué sé, digáis, mira, esto para mí pues es algo especial.
Para todos, el que quiera, la que quiera, que empiece. Tú, José. Vale. No, sí, no, hasta que no los... Ah, vale. Bueno. Ish. Ish. White. No, yo particularmente sí que tengo un personaje que marcó un antes y un después en mi carrera, que fue el Chandler de Friends. Porque, bueno, fue quizá la primera oportunidad fuerte e importante que me encontraba. Y eso pues marcó un antes y un después. Más recientemente ha sido Deadpool, que sí que verdaderamente la gente me relaciona solo con Deadpool. No tengo un pasado, o sea, solo tengo Deadpool. Pero muy orgulloso porque es un papel muy chulo, me lo paso muy bien, me lo he pasado muy bien. Y presumo de ese canalla. Y además, yo creo que te lo debes pasar bastante bien, diciendo las barbaridades, ¿no? Bastante, claro, dices todo lo que querrías decir en el día a día, pero solo te lo permite el atril, el micro y el guión. Bueno, de eso seguro que hablaremos más adelante, pero tienes algunos personajes, no sé, si te ves, tienes una personalidad que llama a que te pidan hacer personajes así, de esos que dicen muchas barbaridades. No sé, todo el mundo me tiene por una persona muy seria, pero... ¿Se han reído por ahí? Pero no soy nada serio. Lo que pasa es que soy tímido, pero soy muy canalla dentro de mi timidez. Y con Deadpool pues me he podido permitir pues lo que decía, todo aquello que siempre quieres decir. Siempre has querido hacer el personaje canalla, siempre me reparten los buenos, los educados, los correctos. Y donde está la chicha es en pues eso, en lo, hay niños, ¿no? En los canallas. Pues sí. ¿Alguien más? ¿Algún personaje que digáis? Bueno, yo el... Lógicamente Aladín, que también es un canalla. Sí, no es. Eso sí que tiene un antes y un después. Y bueno, yo soy peor que José, ¿eh? Sí. Yo sí realmente soy canalla. Sí que yo sí que soy de bastante mal hablado. Y no sé, y en la actualidad pues el más conocido es que casi siempre es animación. Cuando te conocen de alguna manera es por animación. Por actores de imagen real, no. O no suele pasar nada. Entonces, pues Sonic, me imagino, que está como una cabra también. Y ahí estamos. ¿Yo? Pues venga, yo. Bueno, yo, por una actriz a la que he doblado muchas veces, y es una cosa que no pasa a menudo, y cuando pasa, pues es muy guay, porque vas siguiendo toda la evolución de la actriz como actriz y sus interpretaciones, y eso me ha pasado a mí con Michelle Dockery, que es la que doblé primero en Downton Abbey y luego he tenido oportunidad de doblarla en otras series y en otras películas. Y a nivel de anime, que es aquí donde, ¿no?, tienes más feedback de tu trabajo, pues bueno, vi del de La Bola de Drag, pero yo tengo mucho cariño a La Mágica do Remy, que además recientemente, como tú has dicho, hicimos la película que era un poco un homenaje a las fans de aquella época, de hace 20 años. Y bueno, es una brujita también muy traviesa, y como yo también me pasa muchas veces que haces pues la chica guapa, la mujer, la esposa con sentido común y estas cosas, pues cuando puedes hacer alguna cosa así que se sale un poquito de los papeles habituales también es guay. Hola. Sí. Yo la putada que tengo es que solo hago personajes que tienen 5 takes y mueren a los 5 minutos. Suelen ser negros, con lo cual recuerdo, no tengo muchos. No, sí, tengo un recuerdo especial, seguramente un tío que nadie de vosotros ha visto esta serie, porque la empecé a doblar en el año 90, pero yo tengo un recuerdo maravilloso de una serie que me dieron cuando ya muy poco tiempo, que era Matrimonio con hijos. ¿Alguien había visto? Ah, pues... le tengo un cariño especial a este tío, a Ed O'Neill, porque fui creciendo con él, porque cuando empezamos los capítulos se hacían cada 2 años, es decir, enviaban 26 episodios y los doblábamos al cabo de 2 años, y empecé en el 90 y en el 2000 acabé de hacer los 300 capítulos que tenía esta serie. Y yo fui creciendo con él y le tengo un cariño especial. Ahora hace una serie en Madrid, Modern Family, que me lo han follado por la cara, porque son así de simpáticos los madrileños, y eso que en el año 95 fui a doblarlo en una película de vídeo,
que flipé. Me llamaron para ir a doblarla en el año 95, 96 y fui allí. Ah, llega Modern Family y se lo reparten a no sé quién coño se lo han repartido, no sé quién coño es. Pero es igual. A este tío tengo un especial cariño porque, ya os digo, lo fui doblando durante el principio, los inicios, y fui hasta el 2000, 2000 y pico. Y luego en el 2005 lo hicimos todo en catalán, 300 capítulos. O sea que le tengo un cariño especial. Y luego también tengo un recuerdo fabuloso de una peli que se llama Diamante de Sangre. No sé si la habéis visto. Por la dificultad, por lo complicado, por lo arriesgado que era, porque hacer un tío que hablaba muchísimo y con acento, que es complicado, y recuerdo que el trabajo fue laborioso y es uno de los trabajos que más satisfecho me siento. Y aparte de eso, pues ya os digo, 5 takes me matan a los 5 minutos, o sea que no tengo muchos más. La del perro. ¿Cuál? La del perro, aquella del perro que hacíamos. ¿Cuál? Aquella que era un perro que hablaba, que era Roldán. Ah, es verdad, Infelices para Siempre, que era un poco lo mismo. Era cojonuda. ¿Os acordáis de Infelices para Siempre? No debe conocer nadie. Eso no se acuerda. Pleistoceno. Y eso que es más reciente, ¿eh? Sí, Pleistoceno. Pues nada, eso, chicos. Aquí estamos. Lo que sí os pediría antes de seguir, si me permite, Miquel Candela, os pediría, por favor, a todos que os levantéis. ¿Nos levantamos todos, por favor? ¿Ahora? Sí. Yo también. Sí, todos. Yo sí, Alfonso dice que te levantes, me levanto. Y por favor, yo a mi grito de potencia. No le hace falta a mí. Por favor, no, no, espera, cuidado porque están muy juntos. Bueno, yo creo que Alfonso te ha pasado eso de Modern Family, porque como has hecho el personaje de Cobra Kai, que también se hizo sí, en Madrid, también, te la han devuelto ahí. Yo creo que ahí es verdad, te la han devuelto. Es verdad, me la devolvieron. Ahí te la han devuelto. Sobre la pregunta del personaje favorito, yo quería romper una lanza por ese camarero 1, hombre 2, sí, señor. De todas las películas y series, con todos esos compañeros de doblaje que hacen también su trabajo. Y explicaros una cosa, que supongo que os habéis fijado, sin saberlo, os habéis fijado en eso. Una serie, un capítulo de una serie, una película, una película de anime, una serie de anime, con esos personajes adicionales que salen y tienen solo una frase o una palabra mal hecho, mal doblado, te rompe toda la película o todo el episodio. Por tanto, romper una lanza por todos los que más de una vez hemos hecho Hombre 1, Camarero 2... de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Y respecto a los papeles, seguro que Don Patch, aunque es relativamente reciente en la carrera profesional, pero por supuesto ese es un recuerdo no solo del personaje en sí, sino de todo el proceso de doblaje. Hay mil y una anécdotas que un día igual contamos entre Santi Lorenz y Marta Ullot. Y yo podemos explicar muchas cosas sobre esa serie Bobo que nos volvió absolutamente locos. Y después también romper una lanza por todos esos documentales larguísimos que hemos hecho más de uno y más de dos durante todos estos años, que es un trabajo también que debe hacerse o debería hacerse muy bien para darle la calidad que merecen. Y después también, que no hablamos nunca de ellos, romper una lanza por todos esos técnicos de sonido de sala y mezcladores y por esas ayudantes que nos aguantan a todos día a día, que también forman parte de la industria. Siempre hablamos nosotros, los actores, ¿no? Las voces, que somos los que evidentemente tenemos esa parte pública, ¿no? De que la gente nos reconozca, aunque solo sea por la voz. Pero bueno, que es una industria grande, donde trabaja mucha gente y que el trabajo en equipo es fundamental para dar el resultado que después veis y que os gusta tanto. Pues sí. Bueno, no, es... Intento no llorar. Va, venga, va, tiramos, es que son muy grandes.
Mira, tengo una pregunta para José, pero que también la podéis... yo sí veo que esto se hace largo, tal. Tengo muchas, pero que me saltaré. Pero esta me hizo gracia en el programa este que os he comentado de la Barmella. Y es algo que, yo qué sé, no, bueno, que me hizo gracia. Mencionabas que de joven, de pequeño, con tu hermano Luis Posada, bueno, Johnny Depp, Jim Carrey, bla, 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 ¿vale? No está, o sea, hoy toca José, pero vamos, que ya hemos dicho antes que la familia de los Posada, pues es legendaria, vamos. Hablabas de que os gustaba mucho el cine y que hacíais vuestras pelis de Super 8 y tal. ¿Nunca has vuelto a querer actuar o dirigir o algún proyecto aparte del mundo de doblaje, más teniendo en cuenta que ahora eres pues, top y que, bueno, ahora vendrá otra pregunta al respecto, pero no, el tema de dirigir, de crear tú algo, un documental, una película, no, de pequeño hacías mención a que era tu rollo, no sé si luego... Sí, no, cuando éramos pequeños sí que es verdad que Luis y yo hacíamos estas películas fotograma a fotograma de Super 8 y con los superhéroes, aquello que los ibas moviendo. Jason y los Argonautas, ¿no? Sí, con los esqueletos. Sí, sí, lo que pasa es que no, por entonces éramos muy ajenos al mundo del doblaje y nos gustaba mucho ir al cine, íbamos a las dobles sesiones por 50 pesetas, la bolsa de palomitas, pero no, la verdad es que nunca me he planteado ni dirigir ningún documental, ni... No, es que me apasiona el mundo del doblaje, me llena, no necesito nada más que me llamen. Sí, 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 eso sí, pero no me lo he planteado nunca, no entra dentro de mis planes. Vale, no, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que esta sí que la hago abierta a todo el mundo. A ver cómo la planteo, ¿vale? Estaremos aquí, creo, todos de acuerdo que aquí está el top del doblaje. Hay muchas voces que son, pues, que nos han acompañado desde hace mucho tiempo y que trabajan mucho, por lo tanto, es que... Bueno, que siempre pedimos que trabajen mucho más. Pero, o sea, cuando en un proyecto un actor top, rollo, si hablamos del mundo de Hollywood, pues Brad Pitt, Meryl Streep, toda esta gente, si al director le hacen un aporte o una petición o una propuesta, yo creo que se les escucha. No sé si en el mundo de doblaje se os escucha cuando tenéis algo que aportar al proyecto o decir, mira, yo esto lo haría diferente, o el cliente o la productora o lo que sea dice, no, no os hacen mucho caso y a veces se equivocan, pero no se dejan asesorar por vosotros. No sé si se me entiende un poco la pregunta. Sí, sí, como actores no tenemos nada que decir, o sea, no pintamos nada. Nada, o sea, sí. Nosotros nos encargamos de hacer un trabajo, lo hacemos y no opinamos ni metemos coletillas ni nada. Distinto es el director, ya. Que puedo opinar si quiero a este actor, el otro, discutirlo con el cliente, si no, normalmente... Eso suele venir ya bastante del cliente, y si no, siempre es el director el que decide las cosas y el que dice pero esto se hace. Yo creo que él habla más bien de ser creativo a la hora de decir una frase. No, pero si eso no pasa, Alfonso. No hablo de cambiar un guión, obviamente. Claro, es que para nosotros el trabajo real, ¿no?, es ser lo más fieles posible, claro, a la versión original. Entonces, eso es lo que nos marca la versión original, intentar acercarnos lo máximo posible a lo que nos ofrece la actriz o el actor original, y guiados por el director, que es quien, o la directora, que es quien ha visto la película, ha trabajado muchas veces el ajuste de la película y tiene toda la, claro, información respecto a la película y al personaje distinto, que interpretas. Distinto es si, por ejemplo, es una película como Austin Powers, que uno de los personajes pues es Florentino. Claro, a esa persona se le contrata para decir tonterías y que sean graciosas y que estén que se entiendan aquí, claro, porque las referencias de la película no las entiende ni Dios. Bueno, yo no las pillaría. Entonces eso es distinto, porque ahí ya se le paga para eso, para que haga una aportación y para que él sus cosas, pues la meta de la película sea divertido. Eso es otra historia, pero eso ya estamos en el mundo Starlet, de estrellas. Sí, sí. Y eso es, cobran mucho dinero. Mucho, mucho. Uf,
Es que lo que acabas de decir, yo me iba a saltar esta pregunta, pero lo que acabas de decir es la siguiente pregunta que yo tenía. Pues nada, el no tema, te la tachamos. No te el tema de los actores de doblaje por un día, de los famosos venidos a actores de doblaje, no quería, pero me la has puesto en bandeja. Porque recientemente se viralizó, es que no voy a decir nombres, pero sí voy a decir un nombre, ¿vale? Se viralizó la película de Doraemon, Stand By Me, y lo que se hizo en esa película, que es, voy a dar un nombre porque como le da igual a él y a ella, pues Mario Vaquerizo haciendo de Nobita de mayor, y no queda bien, o sea, yo no soy profesional, pero no queda bien. Entonces, la pregunta sería, para quien quiera, y si no la queréis contestar, pasamos, pero ¿cómo os sentís, tras años perfeccionando vuestro arte, cuando se os obliga a trabajar con gente que puede ser muy buena en su profesión? No es el caso de Vaquerizo, pero es igual. Pero que es evidente que no vale para el doblaje. O sea, os indigna, os lo tomáis con filosofía, es lo que decías tú de, no, este me lo han puesto aquí, bueno, y tiramos. Sí, me interesa sobre todo la parte del director de doblaje, que se tiene que comer ese... Yo creo que lo que pasa con eso es que han intentado, la industria del cine española ha intentado adaptar una cosa que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, y es que en las películas de animación, los actores que doblan esos personajes de animación son actores de Hollywood. ¿Pero por qué? Pues porque en Estados Unidos hay muy poca industria de actores de doblaje, hay muy pocos actores de doblaje que solo hagan doblaje. Porque la industria del cine ha sido mayoritariamente americana, y entonces el doblaje en Estados Unidos no ha tenido mucho sentido en inglés. Sí que es cierto que toda la comunidad latinoamericana de Estados Unidos, en Puerto Rico, ahí sí que se han doblado al castellano las películas. Pero claro, cuando ellos tienen una película de animación, ¿a quién doblan? ¿A quién utilizan para doblar esos personajes? Pues a actores de Hollywood. Ha pasado que alguna vez ellos también tienen algún star talent, ¿no? Y no doblan, además. O sea, ellos lo que hacen es leer un guión sobre el cual luego se anima el personaje. Exacto. Y eso no es doblaje. Ellos interpretan un papel y luego la animación se hace con un sistema que se llama Animatic, que se animan las bocas en base a lo que ellos han dicho. O sea, ellos no ajustan, no buscan labiales, no doblan. No, y ahí sí nosotros. Que cabe la creatividad de los propios intérpretes. Y entonces ya los llaman a ellos para que hagan esa creación de ese personaje desde cero. Y entonces es otra manera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí que es cierto que en alguna película de animación ha habido algún, por ejemplo, jugador de básquet, recuerdo alguno de estos así conocidos, que ha hecho algún papel en alguna serie de animación, algún personaje popular de Estados Unidos. Iniesta, ¿no? Sí, hizo una película allí en Estados Unidos. Michael Jordan. Sí, está, pirata, alguno de estos. Hizo una con Iniesta. Sí que es cierto, ¿no? Incluso la presentadora esta de televisión... ¿cómo se llama? Afroamericana. Oprah Winfrey. O sea, han invitado alguna vez a sus star talents. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo creo que la industria española ha intentado adaptar ese fenómeno aquí. ¿Y con qué lo ha hecho? Pues con los star talents de aquí. Entonces, aquí hay que marcar una diferencia, ¿no? Les llaman star talents a todos. Entonces, puede ser igual star talent una chica que ha salido en Gran Hermano que un actor de verdad... Un youtuber. Y entonces han intentado adaptar eso. ¿Y para qué lo hacen? Pues para vender más entradas. Lo único que hacen es, hacen la versión de 35 de esa película y se piensan que por tener a Mario Vaquerizo y a Alaska doblando a este y al otro, van a llenar más el cine. Que a lo mejor les funciona. Pero bueno, yo creo que eso es... bueno, pues ya está. Queda ahí, invitan a los star talents, intentan hacer su promoción y tal. Lo terrible de todo esto es... Y la reflexión que yo hago es que si yo fuera, que no lo deseo, Mario Vaquerizo, y me dijeran de doblar, pues a lo mejor, como gano mucho dinero, me pago un curso de doblaje antes de hacer la película. Y al menos la hago con respeto. Oye, vocalización. Intento respetar, por el puro respeto, ¿eh? No porque nosotros seamos más, o él sea menos, o él sea más, no. Por el puro respeto de decir, bueno, pues ya que voy a hacer esto, y soy una persona que me dedico, digamos, al entretenimiento, al artisteo, decirle como queráis, voy a intentar hacerlo bien.
Y yo creo que muchas veces eso no se hace desde el respeto. Y eso es lo que creo que a nosotros nos duele, ¿no? Porque les parece que es fácil y que claro, se puede hacer de cualquier manera. Que se ponen allí, vengo aquí, digo cuatro chorradas claro. Y el técnico ya lo pondrá en boca y jajajiji. Y después se vuelven locos en editaje y en mezclas para colocar eso ahí. Entonces, bueno, si lo hicieran con respeto, por mí, pues no pasaría nada. Es una cuestión de marketing puro. El problema está en cuando no se hace con respeto y encima, bueno, se hacen declaraciones diciendo, ah, esto sí he cobrado, pues yo qué sé, 90.000 euros, 120.000 euros para hacer esto, porque tal. Bueno, y eso es lo que creo que nos afecta a todos. Bueno, ¿no? Que es marketing, está claro, es marketing y punto, y está bien que se haga marketing porque lo que quieren la gente que hace este tipo de cosas es ganar dinero y que vaya mucha gente, pero es que en este caso creo que no se consigue porque no aporta nada a la película. Yo no sé si la gente que es fan de este tipo de gente va a ir a ver ese producto por eso únicamente, sobre todo si son youtubers, porque tú en YouTube no te gastas ni un duro. Y luego para ir a ver una película, pues sí tienes que pagar una entrada. Y dices, bueno, pues ya lo veré otro día en YouTube también a este. Bueno, es un marketing, pero yo creo que es un marketing mal aplicado, porque luego el resultado es una porquería. Básicamente porque no tienen ni idea y hay una técnica que no conocen. No, y además siempre los mezclan con actores de doblaje que llevan muchos años de carrera y eso es peor todavía. Claro, porque la diferencia es abismal. Claro, se nota mucho. Pero hay una cosa clara, es que hace años que lo hacen y si lo hacen es porque les funciona. Sí, ¿no? Claro. O sea, déjate de historia. Bueno, porque tienen mucho dinero que gastar. Lo pueden hacer muy mal, lo pueden hacerlo fatal, pero en definitiva lo siguen haciendo, con lo cual eso quiere decir bueno, que no les funciona económicamente. No tanto. Ya está. No tanto. Lo que estaría bien es que nos invitaran un día a nosotros a hacer el programa de televisión que hacen ellos también, ¿no? Bueno, intentan hacerlo mejor. Yo creo que Ramón, has dicho una cosa al principio que era una palabra que ha pasado a lo mejor desapercibida cuando hablabas de Hollywood y tal, pero que era actores. Vale, no es lo mismo un actor, ¿no? Actor, ¿vale? Que yo qué sé. Que un, no sé, lo que es músico. Claro. Creo que es músico. Que yo soy muy fan de un término que se acuñó hace pocos años, que empezó a correr al menos por Barcelona. Creo que el primero que lo dijo fue Jordi Buxaderas, creo recordar, que fue que nosotros somos actores de voz. Y entonces somos actores, no dobladores. Yo me acuerdo una vez hace muchos años que a mí se me escapó cuando era muy jovencito, doblador, ¿no? Y alguien de la profesión, no recuerdo quién, me dijo, ¿qué pasa, que doblas camisas y pantalones tú? O que tú tú eres actor de doblaje, no digas nunca más que eres doblador. Y pensé, pues es verdad. Y entonces lo de actor de voz, a mí me gusta más que actor de doblaje, porque, bueno, creo que es un nombre más respetable, ¿no? Soy actor de voz, porque además nosotros antes, cuando veníamos hacia aquí, veníamos hablando evidentemente de la profesión, de cosas que se pueden explicar y de cosas que no, pero de las cosas que se pueden explicar, ¿no? Alfonso nos comentaba todo el mercado de los audiolibros, ¿no? Pues ese trabajo lo hacen actores de voz, como Alfonso, como José, como Eva, como Ángel. O sea, actores de voz hacen igual un spot que un cuento para que te leen un cuento para niños, que te hacen a lo mejor una intervención en un podcast dramático, que te leen un audiolibro, bueno, pues actores de voz. A mí me gusta ese término. Bueno, básicamente somos actores. Yo no me considero actor de voz. Yo me considero actor y yo puedo igual salir en una película que era hacer algo de televisión que hacer doblaje. Lo que pasa pero es que es verdad que nos él. Dedicamos yo más de al doblaje. Yo estoy de acuerdo con él porque es verdad que hay muchos compañeros, gente que hace básicamente doblaje, que no hace casi teatro, no hace televisión. Y hay algún compañero nuestro que cuando sale en televisión no hace está un poco fuera de lugar, porque no dominamos esa técnica. Depende, bueno, depende. Sí evidentemente cierto, hay actores que son actores de teatro, actores... ¿Tú porque te limitas? Que, así, yo no, solo hago doblaje. Que bueno, se pues, han integrado una profesión y que realmente lo hacen todo. No, pero, bueno, Ángel, pero porque tiene razón, Ángel tiene razón en el sentido que hay mucha gente en nuestra profesión que ha hecho teatro, claro, que ha hecho cine, gente, que ha hecho claro, televisión. Yo lo he mucha hecho. Gente que no. Pero cuando no, pero esto, yo lo he hecho y no pasa nada. Ole, ole. Claro. Es que, a ver, es que no somos actores. Sí. Luego, el doblaje en sí tiene una técnica, ¿vale? Que hay que saber. Como la televisión tiene una técnica, claro. Como teatro tiene y una cuando técnica. Estás en cada como medio, tiene una técnica. Claro, y cuando estás en teatro tienes que saber proyectar la voz para que te oigan en la última fila. Punto. Pero somos actores. Sí, sí, sí. Lo podrías hacer, lo que pasa es que no lo hacemos porque somos perros, vagos. Nos va bien hacer doblaje, está de puta madre y ya está, y nos gusta. Y ya vamos está. A hacer un programa de telecomunicación. Y no nos tenemos que maquillar. Para trabajar. Creo que ha abierto demasiado pronto el cajón de mierda, ¿vale? Lo cerramos. Estoy aquí disfrutando en este debate aquí en medio, pero
Yo quiero enfocar esto desde la parte positiva, pero me has puesto votando y le he tenido que dar, pero nada. Es que a mí me indigna como usuario, entonces me imagino que es la profesión. Pero bueno, que habrá de todo. Pero... Te indigna porque es una porquería lo que hace. Porque me revienta que, lo que tú has dicho, que en equipos de marketing, cuando estáis vosotros luchando cada día por validar esta profesión, porque todo el día hay gente echando mierda, pues mejor de que haya peña que la enguarren desde dentro, desde arriba. Pero ya está, vamos, mira, para Eva, una pregunta que tenía por aquí, que es, la pregunta sería, lo contrario, ¿os llega el amor que muchos sentimos por vuestra profesión? Porque también en una entrevista te escuché que comentabas pues que... el momento en que realmente descubriste que hay fans de vuestro arte, que fue en un salón del manga, no sé si reciente o tal. Entonces, pues no sé si nos puedes contar algo de ese momento. Sí, sí, creo que fue el año pasado, cuando precisamente con la peli de La Mágica de Remy. Y yo no había ido nunca, bueno, igual había ido, pero hace muchos años. Y sí que tenía algún compañero que había ido y que te llega, ¿no? Sí, porque son muy fans del doblaje y tal. Pero yo aluciné. Fuimos a presentar la película y, bueno... Y el cariño que te llega de la gente que te explica que formas parte de su infancia, de su trayectoria de vida, de... Sí, como has dicho tú antes, nosotros normalmente estamos acostumbrados a que cuando se habla de doblaje... especialmente aquí en Cataluña, se habla para criticarlo, ¿no? Que es una versión diferente, que estás machacando el original, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros siempre defendemos que puedan existir todas las opciones que cada uno elija. Y si se hace doblaje, que se haga bien, que es lo que siempre queremos. Pero en este sentido creo que los fans del anime son un público especialmente agradecido porque en el anime, en los dibujos en general, pero hablamos del anime, la voz es muy importante, aporta mucho a la interpretación y, bueno, y a la finalidad que tiene ese anime, ¿no? Y entonces ahí es donde pues los fans tienen un papel y sí que nos llega. Es cierto que en los últimos años a través de las redes sociales, la nuestra es una profesión muy invisible y debe serlo, porque nosotros simplemente prestamos nuestra voz a una interpretación que hace o un dibujito o un personaje, un actor o una actriz en la pantalla. Pero bueno, a través de las redes sociales sí que te va llegando, ¿no? Un poquito más que antes, que nuestro trabajo era un poquito más anónimo. Y la verdad es que, bueno, no tenemos más que palabras de agradecimiento para todo el cariño que nos dais a través de actos como este, por ejemplo. Sí, bueno, al hilo, esta pregunta la podéis también responder todos, pero es un poco complementaria. La pregunta es eso, ¿os alegra que cada vez haya más gente que os conozcan? Porque, es, como tú dices, es una profesión muy anónima, ¿no? Parece que ahora sí, con las redes y tal, pues la gente os pone cara más rápido, ¿no? Existen webs como eldoblaje.com, creo que es. .com o .es, yo creo que es .com, pero... ¿Verdad? Vale, gracias, perdonad, porque ahora digo, es... Nah. Pues eso, ¿dónde podéis repasar toda la carrera de esta gente? Yo creo que tenemos que ser anónimos, es decir, no podemos ser... Bueno. Sí, no. Japón, vosotros no. Sabéis que en Japón los actores, seiyus... son famosísimos en Japón y cobran una pasta. Rockstars, la señora de 70 y pico años que pone la voz a Goku en Dragon Ball, pues esa señora, ¿dónde va? Lo tiene todo pagado. Yo quiero como Japón. Pero ¿Es famoso o ser famoso? Me lo pido. Son voces originales, entre comillas. Bueno, para mí la voz original de Videl es ella. Es como los Simpsons, es decir, si comparas, por ejemplo, la pasta ya que gana el actor original de los Simpsons... Pero ellos doblan sobre dibujo, Alfonso, allí. Que no es como en América, que ellos doblan sobre dibujos ya hechos. Es doblaje lo de Japón. En Japón se hace doblaje. No, pero versión es la primera versión. Y nosotros también hacemos cosas en primera versión. Yo he hecho cosas que se han hecho aquí. Es la original. Una pregunta. ¿Alguien de aquí sabe cómo se llama el actor de doblaje de Aladdin? ¿Cómo? Para nosotros, creo que todos los que estamos aquí, Aladdin, la voz, es la de este señor, ¿sí o no?
Pues ya está, Ángel de Gracia. ¡Bum! Tiro el micro. No, no, ya está. Entiendo perfectamente lo que decía Alfonso. Pero bueno, no sé. A mí, bueno, no sé, eso sois vosotros. No, lo que sí que... Me gustaría que siguiera siendo una cosa anónima, que no me paren por claro, la calle. Nosotros somos animales de sala en penumbra. O sea, nos encanta movernos en ese clímax. Pero es verdad que de 5 o 6 años a esta parte, sobre todo redes sociales, eventos como este que se multiplican por todo el territorio, sí que es verdad que al menos en mi caso, he tenido mucho más trato directo con el público. Y la verdad tengo que decir que es estupendo ver el respaldo que tienes, el conocimiento que tenéis todos vosotros, que tiene muchísima gente de nuestro trabajo, incluso en ocasiones más que nosotros. Pero bueno, nosotros nos gusta eso, movernos en la sala en penumbra, con la pantalla iluminada y el micro delante. Lo demás, pues evidentemente actos como este son estupendos, porque además siempre acabas conociendo gente maravillosa, respetuosa, gente que viene a pasárselo bien, gente que sois seguidores del doblaje. Y en agradecimiento, pues que qué menos que poder estar aquí con vosotros. Es así. Sí. Además, pensad una cosa, nosotros no podemos movernos mucho de este anonimato porque cada día somos un personaje diferente. Y entonces, si de repente esta voz tiene una repercusión, no sé, como muy bestia, ¿no? Pues tú dejas de ver a aquel personaje para ver a esa voz, ponerle cara a esa voz. O sea que ya está bien que de alguna manera nos mantengamos, como dice José, en aquella penumbra de la sala. La magia, ¿no? Para la no magia. Romper la magia. Yo recuerdo cuando era jovencito, que, hostia, yo me dediqué a esto por las voces que yo oía de pequeño, ¿no? Y para mí aquello era mágico. Y recuerdo que yo identificaba ya las voces de Madrid y de Barcelona porque los oía en spots en catalán y tal, ¿no? Y he de reconocer que yo como aficionado o como alguien que me gustaba, hostia, tenía un deseo enorme, ¿no? De conocer y de... Pero también la gracia estaba en esa magia, ¿no? En que no te conozcan, no te reconozcan, que te imaginen, ¿no? Es decir, creo yo. Porque no había redes, tío. Si es que ahora te conoces. No había redes, pero me acuerdo, por ejemplo. Pero es que ahora es imposible ser anónimo de nada si quieres saber algo. Sobre, por ejemplo, Sonoblog, que vi a Rogelio y a Fernando Ulloa. Hostia, yo flipaba, no me podía creer que fueran aquellas voces, ¿no? ¿Entiendes? O cuando empecé a ir a hacer sala, que empecé a oír voces y decir, hostia, este es el otro. Hemos evolucionado. Ahí está la magia, tío. Si no es. No podemos ser conocidos, coño. Bueno, la cara no se puede, ¿no? Yo creo no que se como, puede ver la como cara todo, de la hay gente su parte, que su parte. Que doblamos. Sobre todo cuando yo he venido de incógnito, yo he venido de incógnito, no soy nadie. Hola, ¿qué tal? Hay su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Es cierto que nosotros trabajamos en penumbra y que es verdad que sería bueno que no se nos relacionara mucho con los actores, pero las redes sociales. En su parte buena, digamos, que también tiene su parte oscura, pero la parte buena de las redes sociales ha hecho, pues eso, ¿no? Lo que dice José, que se puedan hacer actos como este de reconocimiento a la profesión, a una profesión que muchas, muchas veces mayoritariamente siempre se la critica, nunca se habla bien, que podamos conocer gente que sabe mucho más de tu carrera profesional que tú, que te recuerda cosas a veces que van muy bien. Yo muchas veces, y creo que más de uno, hemos recurrido a algún amigo que tenemos, ¿no? El típico friki, como yo, que también lo soy, pero el típico friki que lo sabe todo, de decir, oye, ¿tú te acuerdas de esto? Sí, lo hiciste tú, ¿en qué? Sí, y tal, es esta serie. Y encima ahora te dicen, espérate que tengo un vídeo y te lo mando. Y te mandan el vídeo del personaje para que te acuerdes de cómo lo hiciste. O sea, esto me ha pasado esta semana. Y... Está bien. Yo creo que hay que tener ahí ese equilibrio. Yo creo que el exceso de redes sociales también para todo, para cualquier cosa, pues no es bueno, como todo. Pero tampoco hay que perder la... Claro, la, hay que mantener... La, hay no que mantener, perder el norte, hay que es decir, mantener a ver, ese equilibrio. O sea, lo que yo doblo aquí, lo doblan 25 personas más en el mundo. Sí. Yo no soy George Clooney. Coño. Pero aquí es mejor. No. Bueno. Pues ya, el tuyo va a ser el mejor, el tuyo es el estoy peor. Estoy de acuerdo, hombre, con Ángel, que aquí es mejor... Pero quiero decir, hostia, no se puede perder el norte. Sí, perdámoslo. ¿No? Claro. Más dinero. Es fantástico que la gente. Como los japos. Le guste tu trabajo y que hostia, y que te reconozca. Eso es maravilloso. Porque en definitiva,
nadie te lo dice, con lo cual es maravilloso que la gente te lo... Pero si el, el anonimato no, perdona, nos hemos lo venido da. Todo el viaje diciéndote que bien que lo hacías. ¿Eh? Pero el anonimato nos lo da que estamos en una sala encerrados y ya está, y que no se nos ve la cara. Está, pero pues, si hay redes, está, hay fotos, Dios, hay cosas, y si se hacen cosas... Cuando por aquí te ven, hola, ¿qué tal? Pues ya está, no, si además, te conocen bien y si no tan bien y punto. Un momento, que no pasa nada. Y ya que hablamos de reconocimiento, Ángel, por favor, da la primicia que tienes, por favor. Es verdad. Ah, sí, 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 sí. He sido nominado... Perdón, se la he dado yo porque sí, ni lo sabía. Sí. Nominado como mejor actor de videojuegos, que no me lo van a dar. Pues se lo van a dar a... Se lo van a dar a un madrileño. Bueno, que podéis votar, ¿no? Pueden votar, ¿no? Por Sonic. Pueden votar, ¿no? Frontier, sí, por favor. Podéis votar. Ayúdame. No lo sé, no sé dónde está. Me lo ha enseñado Vallés. No lo sé, no sé ni por qué me han nominado. No, me encanta, me encanta. Yo aquí estoy disfrutando. Vamos a buscarlo, a ver dónde tenéis que votar. Pues, mira, esta también me la habéis, esta pregunta me la habéis dejado un poco votando. Efectivamente, las redes sociales pueden servir para hundir un proyecto o para resucitarlo. Mira, me acabo de acordar, Sonic, cuando salieron las primeras imágenes, no sé si tú te acuerdas, o de la película, de lo que iba a ser Sonic y cómo iba a ser el personaje, la peña entró en combustión, se hizo una bola yo también. Decir, este Sonic, ¿qué cara es esa? Yo se hicieron trailer, memes. Yo hice un tráiler con el Sonic feo. Efectivamente, salió un tráiler. Y de ese tráiler se hizo una bola de queremos cambiar esto. Yo ya le había cogido cariño. Debería salir la versión, ¿no? Con, bueno, hay una versión de una película del Sonic feo, pero no lo hago yo por que me, si hago el guapo, luego el feo no puede ser. Pero me refiero que la gente ahí se puso en plan antorcha en mano para cambiar eso. Y parece ser que al final se cambió para bien. Para bien, para bien. Sí. Yo hubiera matado hace unos años porque hubiera internet y por poder hacer una campaña así para que este señor doblase Metal Gear Solid 2, 3, 4, cuando el primo de Solid Snake y su abuela. Pero perdona, yo... Aún estamos a tiempo. Yo no sabía nada del tema este, porque yo este videojuego lo hice sin saber lo que estaba haciendo, la verdad. Y el bombazo fue pues cambió la historia. Entonces, recuerdo que un tío que contactó conmigo, que era de Vic, que además tenía la productora, luego me dio trabajo y tal, y me dijo, hostia, métete aquí, en tal foro y tal. No me lo podía creer. O sea, me estaba buscando media España para preguntarme si iba a hacer la segunda parte, ¿no? O sea, no me lo podía creer. Y hablo del año 2000, esto debía ser 2001 sí, sí, sí. O 2002, ¿no? Ahí lo pone, el 90 y pico salió ese. La pregunta que aquí venía era, ¿qué podemos hacer los fans para ayudar a seguir apoyando o apoyándoos a vosotros, a vuestro trabajo? Bueno, mira, hay una cosa que ya, yo creo que ya se ha hecho y que creo que hay que dar mucho valor a lo que ha hecho toda la gente que es muy fan del anime en catalán, que es apretar mucho para que TV3 resucitara un poco el tema del anime, que cambiaran el Club Super 3 que ya tocaba y revitalizar de esta manera también el audiovisual, especialmente el anime, pero no solo el anime, para niños en catalán a través de TV3. O sea que esto ha sido mucho gracias a toda la gente que ha estado ahí trabajando y dando un poco la vara. Y TV3 lo han tomado y de momento funciona. O sea que yo creo que eso ya se ha hecho. Aquí tenéis a vuestros siervos, vuestros soldados, lo que queráis, nos lo pedís. Pues venga, vamos a pedir. Si se os ocurre algo, ahí estamos. ¿Qué podemos pedir? No, yo creo que trabajo. Trabajo. Pero, el convenio. No, yo creo que el ruido que se puede hacer en redes sociales, que es lo que decíamos antes de la parte buena y la parte mala de las redes sociales, la parte positiva es el ruido que pueden hacer todos los usuarios que cuando hay una iniciativa de apoyo al doblaje, tanto en catalán como en castellano, pues hay que moverse, pues hacer esos retweets, esos comentarios, publicaciones a favor de, porque, bueno, de enemigos ya tenemos muchos, pues vamos a sumar unos cuantos amigos, ¿no? Ya está. Perfecto. Bueno, vamos a... Es que tengo muchas preguntas, pero no las voy a hacer todas, por supuesto. Mira, también al hilo un poco de esto de las redes sociales, de a lo mejor un tuit puede destruir una carrera o dejarte sin trabajo, porque eso ha pasado,
tanto en actores de doblaje españoles. No voy a hacer nada para destruir vuestras carreras, pero me refiero. Mira, me venía también en este programa que ya te digo que no me pagan en La Vermella, en Catalunya Radio, pero me encanta, y como fan del doblaje, pues me encanta que exista un programa dedicado a entrevistar a actores de doblaje. Entonces, en una entrevista a Mark Sani, la voz de Goku en Bola de Drag, en Dragon Ball en Cataluña, comentaba, él fue director de doblaje de la serie de Los Anillos de Poder, del Señor de los Anillos, tanto en catalán como en castellano, y comentaba que los contratos de confidencialidad a día de hoy pues son tremendos, con multas muy grandes para aquellos que los rompen, y que, por ejemplo, por poner un ejemplo, él tenía prohibida la palabra anillo en cualquier entrevista o de cara al público. Él no podía decir la palabra anillo, porque si la decía, había un señor de Prime Video que lo podía multar o tal. Entonces, no sé si actualmente habéis tenido algún problema o dificultad para guardar algún secreto, alguna información de trabajos. Y sobre todo te iba a decir, José, ¿sabemos algo de Deadpool 3? No, es broma, no contestes. Anillo. Quiero que sigas trabajando. Anillo. No he entendido muy bien esto del anillo, ¿eh? O sea, no... A mí no me han prohibido nunca la palabra. No puedo hablar de proyectos que no se han emitido, porque tenemos esos contratos de confidencialidad, pero alguna palabra en concreto no me la han prohibido. Pero no hablas de nada. Normalmente cuando haces algo que aún no ha salido, no lo cuentas. Alguno hay que lo ha soltado y le ha caído lo del pulpo, pero es que eso es de ser muy tonto. Sí, porque pero es que tenemos compañeros muy tontos. Claro, es que estamos rodeados de tontos. Tenemos compañeros muy tontos que hacerte un selfie en un estudio de doblaje con la pantalla encendida donde sale un personaje que supuestamente está muerto y publicarla en redes... Que lo ha hecho una tonto. Pero, encima lleva capa. Pero no, por otro lado, los contratos de confidencialidad sí que, al menos en mi caso, me han evitado simplemente recurriendo a estos contratos. Cuando me preguntan amigos, oye, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Lo siento, pero no puedo decir nada. Entonces les comento, mira, tengo un contrato de confidencialidad que si a ti se te ocurre en una red social decir, hostia, he hablado con mi amigo José y está haciendo Deadpool 27, a mí se me puede caer el pelo. No por decir anillo. Oye, yo puedo decir Deadpool, Deadpool 1, Deadpool 2, Deadpool 3, Deadpool 4. Nadie me ha prohibido hablar de Deadpool. Lo del anillo es raro, ¿eh? Por eso hay que investigar. Lo del anillo es raro, ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, y si te has comprado un anillo, lo puedes explicar, yo digo, ¿no? Lo que digo. Me compré el otro día. Me compré un anillo. Claro, una cosa de esas, claro, no se me caen los anillos. Pero bueno, no sé, es posible que a él le hayan prohibido. Puede ser, ¿eh? Para que no puede le pistas ser, de ningún tipo. Pero normalmente sí que se nos... Se desconecta De proyectos que aún no se han emitido, que no se han estrenado, pues sí, hay que ser cauto, hay que ser precavido y no pasa nada. Pero tampoco lo hacemos, quiero decir, no hablas normalmente, sino ya por sentido común. Lo de la seguridad y confidencialidad también nos afecta en el sentido de que las imágenes con las que doblamos muchas veces están muy protegidas y pues no vemos nada directamente, hay muchas marcas de agua. Y además somos de una generación que no participamos en las redes sociales. No, mucho. No cuelgo nada, pero por ejemplo, las nuevas generaciones la gente que lleva 3, 4, 5 años y que a día tienen, han hecho unas cuantas pelis, cuelgan todo en las redes, yo flipo, es decir, todos los trabajos del 2022, mirad, escuchando, pum, pam. Yo no sé cómo no tienen vergüenza, yo no bueno, me atrevería. Es una manera diferente de funcionar, claro. Pero cuando ya lo han estrenado, sí, lo hacen. Claro. Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que se saben promocionar. Claro. Sí. Se saben promocionar muy bien. Ellos no tienen este sentido que tenemos nosotros del anonimato. La gente joven... Es distinto, es claro. Es distinta. Sí. Lo que pasa es que además sí que es verdad que vienen muy preparados, porque la mayoría, el que no toca el piano, toca la guitarra y el que no canta de puta madre, y sí, les gusta darse a conocer en las redes y poner y presumir. Forma parte. Es un mundo, pues es un mundo. Se apaga solo. Ah, no, que es un avisador de tiempo, perdón. Es como en el Parlamento, tienes todo. Por pesado. Sí, es cierto. No, el minuto se apaga. Sí es cierto que con
todas las plataformas y la competencia que tienen entre ellas, ¿no? Entre Netflix y Amazon y HBO y tal, y no sé qué, que los proyectos, incluso alguna vez, si es un proyecto importante, ya lo sabes porque ya no se llama como se tiene que llamar. O sea, Stranger Things, la primera vez que me llegó, se llamaba Wonderwall. Wonderwall se llamaba. Wonderwall se llamaba. Bueno, es un nombre en clave. Es un nombre en clave. Y entonces, para que ya no dijéramos Stranger Things, pues todo el mundo podía decir tranquilamente que teníamos una combo para hacer un capítulo de Wonderwall. Y los videojuegos igual. Y no pasa nada. Los videojuegos a nivel empresarial. Y después, querría decir una cosa, porque lo de los jóvenes es normal. Ellos explican toda su vida en las redes sociales. Pues claro, si se dedican a esto, pues también la cuentan. Claro. O sea, igual que te cuentan que se han ido de viaje, que se han ido de cena y te cuelgan las fotos de cuando se están cepillando los dientes, pues te cuelgan, si hacen doblaje, pues te cuelgan ahí sus reels. Sí, cosa sí. Que ha facilitado bastante el hecho de que los conozcamos, se den a conocer, está bien, porque sí, es una manera de buscar a la gente también. Yo me acuerdo que hace muchos, muchos años me pidieron, oye, ¿no tienes una bobina con cosas que hayas hecho? Yo no tenía nada. Claro. Decía, ¿qué bobina? ¿Qué quieres que te traiga? Y entonces tenías que ir buscando ahí en la cinta de cassette y después en un CD para ver si podías ahí recopilar cuatro archivos y ahora lo tienen muy fácil. Yo sigo sin tener nada, ¿eh? Cogen y ya está. Y respecto a lo que decíais, de las redes de soporte y tal, y a lo de La Barmella, el podcast de La Barmella está muy bien, pero quiero romper una lanza también por todos esos predecesores de La Barmella que están haciendo directos en Twitch, que están haciendo entrevistas en YouTube, como el chico este de Tu Voz, ¿no? Como Lanit Friki, como... toda esta gente está haciendo muchos programas que están muy bien, de entrevistas muy interesantes. O sea, eso forma parte de ese soporte que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿no podemos saber nada de Cobra Kai, la última temporada, todavía? Claro. Sí, sí. Pues todo ahora lo vamos a explicar todo. No, que quiero que la hagáis. No quiero buscarle un problema a nadie. No. Hay nueva temporada de Cobra Kai, pero eso ya lo sabéis. Sí, eso es. Es que además hace gracia porque no podéis hablar de esto, no podéis hablar de lo otro. Luego abres la web y hay mil referencias de nuevos capítulos de eso, no sé qué, nueva temporada de tal. Y dices, yo aún no sé que ha llegado la nueva temporada y ya lo están publicando en todos sitios. Y en cambio luego, cuando empiece a hacer el trabajo, me van a decir que no puedo hablar de ello, pero si lo sabe todo el mundo. Es así. Bueno, va, pues vamos a hablar un poquito de Cobra Kai, que yo, hay un concepto, no sé si os suena, que se llama memoria de take. No sé si estoy diciendo alguna tontería o os suena. La memoria de take, tal como me la han descrito a mí, es tú tienes la memoria justa para grabar la frase que estás grabando y luego te olvidas de ella para siempre. Eso nosotros no hablamos de memoria de take, hablamos, como decía el gran Soriano, de la retentiva. Que siempre decía, Dete, no te tienes que aprender el take de memoria, tienes que tener retentiva. Y la retentiva es eso, retener, como su nombre indica, esas frases que te tocan y poderlas decir de memoria. Cosa que cada vez se hace menos, por desgracia, para el trabajo. No, sí, la coña era que para a lo mejor mucha gente... Cobra Kai es súper reciente, la tienen los diálogos aquí, y luego a lo mejor os viene alguien por la calle a hablar de Cobra Kai y vosotros a lo mejor hace un año o más que habéis habéis grabado las voces de la última temporada. Claro, ¿vale? Entonces, porque el fan, vamos a hablar el fan de Cobra Kai, pero... Claro, porque el fan de Cobra Kai o de otras series de Cobra Kai en este caso se sabe diálogos seguro de memoria porque ha visto ese capítulo mil veces y le ha hecho mucha gracia evidentemente esa secuencia y se sabe de memoria el diálogo de dos, tres, cuatro o más personajes. Pero nosotros, yo creo que estaréis todos de acuerdo, ¿no? Llegas allí, haces tu trabajo, lo haces lo mejor que puedes... Y no sí que hay cosas que retienes y de las que te acuerdas. No caben tantas frases en la cabeza. Pero no puedes retener tantas cosas, o sea, no sé. Entonces, Cobra Kai, obviamente, viene de unas películas que habrá gente aquí que no había nacido cuando se estrenaron, yo por los pelos, que son Karate Kid. ¿Os acordáis de la época de Karate Kid? ¿Os pilló en plan la deria de dar cera, pulir cera, hacer la grulla con los amigos? No sé si...
recordáis. Yo era karateca, yo era karateca. Por edad. Yo era karateca, yo era cinturón negro con 13 años. Sí, y hacía Shitoryu, que es muy parecido, me parece, a lo que hace. Sí, me parece que hacíamos lo mismo prácticamente. Y los que hacíamos karate nos parecía una porquería, porque decíamos eso, que es ciencia ficción. Los que competíamos y hacíamos karate en serio, ¿vale? Pero, claro, yo no lo veía en aquel momento por dignidad. Porque decíamos, vamos a ir a ver Karate Kid, ¿esto qué es? Los que hacíamos karate. ¿A dónde va esto? ¿Qué es lo que...? Pero no, es que no pude ir a verla porque no me lo permitía mi sensei. Yo sí que fui fan. Yo no hacía karate de pequeño, pero yo jugaba fútbol en la calle. Y sí, a mí esa película me pilló, pues no sé, con 18 o 19 años. Y sí que me marcó por la música, por la acción, por lo que suponía en aquellos momentos el Miyagi. Y sí, yo a mí me engancho mucho y tengo que reconocer que yo era bastante fan de Johnny Lawrence. Porque era canalla, era los que iban en moto, el otro era un matado. Tú eras un aburrido. El otro era soso de narices y está ahí cazando moscas con un palillo. Y dices, esto sí que no te lo creen, no se lo cree nadie. El otro ahí con la cinta en el pelo, con la moto, con la chica, el radiocasete ahí en el hombro. Ese era mi ídolo. Me has hecho daño, José, me has hecho daño. El otro era un soso, ahora no, ahora tiene un brillo, tiene una cosa, tiene un savoir-faire, tiene un... Hombre, esa peli, yo me acuerdo de verla de niña y tuvo mucha repercusión, no sé exactamente por qué, no lo recuerdo, pero sí que... Yo cuando llegó Cobra Kai pensé, hombre, esto es Karate Kid. O sea que sí. Pues yo no la vi. Yo sí. Odiaba las pelis de karate y a Bruce Lee y a su puta madre, no soportaba. O sea, yo no la vi, amigos. Te pilló mayor, ¿no? Me pilló mayor, sí. Yo he doblado a Bruce Lee. ¿Cómo? Yo he doblado a Bruce Lee. O sea, un respeto. Y no me gustaban las pelis de Bruce Lee. Yo, mira, esta no sé si es una... Sí, es una pregunta al final. Es que era un texto muy largo. No, pero personalmente agradezco. Yo no sé si es decisión tuya, viene un poco con lo que decía antes de si os escuchan o no, pero agradezco que, sobre todo en las primeras temporadas, en todas, pero en las primeras temporadas de Cobra Kai, se haya respetado cuando habían flashbacks, se haya dejado la pista del doblaje original. Eso, yo qué sé, es verdad que Daniel San, de chiquitico o de joven, pues tenía una voz y ahora de mayor tiene otra. Pero claro, yo, la verdad es que a mí, yo lo agradezco, y la pregunta sería si fue una decisión fácil de tomar o hubo algún problema con recuperar esas pistas de audio a nivel de derechos, productoras, o estaba estipulado que eso iba a ser así, que se iban a buscar los trocitos del audio original y usarlos en esta serie nueva. Bueno, primero una reseña previa, y es que hubo en las redes durante un tiempo, ya que hablamos de las redes, debates sobre que no habíamos respetado las voces originales de Madrid, que cómo es que no respetábamos las voces de Johnny, de Daniel, si habían crecido con ellos, porque era gente que tal, no sé qué, pam, pam, no sé qué. En Madrid se lo tomaron mal algunos porque no habíamos respetado que ellos siguieran doblando a ese actor y tal. Y quiero decir que eso fue una decisión de Netflix, porque si Netflix hubiera querido, hubiera llevado la serie a Madrid, y no, la trajo expresamente a Barcelona. Y sí que nos dio, la primera indicación que nos dieron es, no queremos, o sea, queremos un reparto nuevo, aunque sean los actores, de todo. O sea, propuesta de reparto nuevo, y nos dieron mucha libertad para proponer un casting. No hicimos pruebas, hicimos una propuesta de casting con Sound Studio, nos la aceptaron, no hubo ninguna discusión con ningún papel ni ninguna voz, todo fue muy bien. Y lo que sí hice es que me pasaron las tres películas de Karate Kid. La primera está muy bien, la segunda es una mierda, la tercera ya no hay quien la aguante. Entonces, recuerdo que la primera la vi porque dije, hostia, qué guay, voy a volver a ver Karate Kid. La segunda también, dije, a ver esto, y la tercera la pasé así, si os digo la verdad, o sea, no la vi. Fui mirando y dije, uf, vale, ya está. ¿Vale? Así pasamos Karate Kid 3. Y entonces, cuando empezamos a ver que había capítulos donde salían escenas
de las películas anteriores, inmediatamente hablamos con Sound Studio, hablamos con Netflix y les dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque esto sí que nos parece una salvajada no respetar, porque estas pelis las ha visto todo el mundo, las ha visto con estas voces, y una cosa es que cambiemos el reparto y la otra que volvamos a doblar esto, que además siempre queda mal. Porque no sé si os habéis fijado que doblar una película dentro de una película, o sea, cuando sale una tele dentro de una película o un trozo de otra peli dentro de una película nueva, a mí eso no me encaja nunca, no sé por qué. Hay algo ahí en los fotogramas, hay algo que transpira mal, o a lo mejor el tratamiento de sonido no se hace adecuadamente y tú notas ahí que, no sé, siempre pasa algo. Y entonces Netflix dijo, bueno, podemos hablar, a ver qué hacemos con los derechos, porque claro, eso, los derechos de esas pelis van por otro lado. O sea, utilizar ese doblaje requiere unos permisos, a lo mejor unos pagos, no lo sé, esto lo desconozco. Y entonces sí, sí, Netflix entendió que, bueno, que teníamos razón, que había que buscarlo, porque además quedaría mucho más bonito, quedaba mucho mejor, ¿no? Que la gente viera que aquello era la peli original de verdad, que no la habíamos doblado, que no tal. Y sí, sí, nos enviaron, dijeron, sí, sí, no os preocupéis, marcarnos siempre que salga un trozo, buscad exactamente qué trozo de la peli es. Y enviaron todos los trozos y ahí estuvo la gracia del agente de sonido, del editor y del mezclador de juntar esas dos cosas. O sea que yo creo que eso es una buena decisión y un buen trabajo. Ojalá siempre se hiciera así. Sí, la verdad es que no es habitual. De hecho, parece que se tiende más a eso, a redoblar y fuera. No es habitual porque eso es mucho más costoso, claro. Y más laborioso. Y lo otro es lo fácil. Oye, programamos estos takes, estos trozos de peli, que además siempre acostumbran a ser muy pequeños, lo volvemos a hacer, es más fácil. Lo otro es más difícil, pero si quieres tratar un producto con cariño, pues hay que hacerlo, si se puede hacer de esa manera, hay que hacerlo bien. O sea que, bien. Guay, pues me encanta toda esta charla, a mí me llena porque era una cosa realmente que viendo la serie pues te dabas cuenta y es algo no habitual que se respete cuando se ven así flashbacks de pelis antiguas. Esta pregunta sería un poco, bueno, para José, pero es algo que he avanzado antes. El personaje de Johnny Lawrence, obviamente, es un dinosaurio, usa un lenguaje totalmente, bueno, incorrecto es poco. O sea, llama a la gente que es inenaza, frikis, tal, o sea, es una barbaridad, una serie actual, con un lenguaje tan políticamente incorrecto. Y es lo que te decía, tú tienes unos cuantos, las películas de Adam Sandler, precisamente, ¿no? O Deadpool, o ya te digo, el mismo Jay de las películas de Kevin Smith, solo dice que barbaridades y barbaridades. ¿Disfrutas especialmente de estos personajes donde puedes soltar esos tacos y yo qué sé? ¿Te lo pasas bien? Parece que sí, al público al menos yo me lo paso pipa. Me lo paso pipa porque actualmente, tal como está la sociedad, que estamos tan limitados a la hora de decir según que ciertas cosas no ofender a nadie, aunque lo digas sin ánimo de ofender a nadie, pero que tienes que ir un poquito caminando sin pisar los huevos. Sin doble juego, Pero que sí... O sea, poder... Sin pisar los anillos. Sin pisar los anillos. Pero sí, hombre, te permite lo que he dicho antes. O sea, cuando tienes personajes así y tienes textos así, pues te permite pues decir todo aquello que en muchas ocasiones te gustaría decir, pero ya no dices para no ofender a nadie. Porque, bueno, yo cuando era jovencito también decía, anda, no seas nenaza. Son expresiones que se utilizan que hoy en día, pues evidentemente, si las dices en el día a día, te canean. Y tener la posibilidad de tener unos personajes en los que tú te escudas para decir todas esas cosas está muy bien. Además, es que me gusta el contrapunto de los jóvenes llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Todos los alumnos jovencitos, ahí cada vez que dice alguna barbaridad, pues mola. Bueno. Te quería preguntar, Eva, yo ya te digo, no sé si recordáis mucho de la trama de Cobra Kai y tal, no vamos a entrar mucho en detalle ni en spoilers, pero me ha gustado, por ejemplo, de esta última temporada, que Amanda, la mujer de Daniel, que siempre está, pues la ves, ¿no?, siempre sufriendo porque, venga, ya están estos peleándose otra vez, vamos a perder el concesionario por las tonterías de estos dos... ahora le pegan a mi hija, ahora le van a pegar a mi hijo, o sea, es una, por una parte sí que el personaje es como de madre sufridora, pero otra parte se va viendo como que tiene un pasado, en esta última temporada sobre todo se veía,
como que no es la típica personaje básico, cortarrollos del marido, no, es una, está metida en la trama, de hecho le da una galleta a ese señor, no sé cómo se atreve. Y me gusta el arco, pues eso, que ha ido pillando en esta última temporada. Entonces no sé si como personaje lo recuerdas y te gusta que sea así, diferente, o yo qué sé, o si te ves, o si tienes la posibilidad de doblar personajes de ese tipo, o sea, que no se quedan en la superficie, sino que yo qué sé, que son, pues, no sé, mujeres diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? O antes, no sé. Bueno, de entrada es que hombres, testosterona, o sea, qué pesados, todo el día peleándose, de verdad. Alguien tiene que poner un poco de sentido común. No, así, es graciosa la deriva, no sé si explicar o no, porque claro, no sé aquí hasta qué punto la gente ha visto o no. Pero bueno, que sí que es verdad que al final se ve que ella también tiene su genio, un pasado, ¿no? Y que cuando le pone un poco las cosas sobre la mesa a Daniel y dice, oye, o cash or fashion, que decimos aquí... Bueno, está bien, tiene más carácter. Siempre es mejor, como decía antes José, ¿no? Cuanto más carácter tiene el personaje, más te permite también jugar. Y al principio Amanda, pues bueno, es una señora, muy madre, muy puesta, muy siempre va muy guapa, muy bueno. Y al final, ¿no? Todo, con todo el tema de la hija también y de la otra chica, ahora no recuerdo cómo se llaman. No, Samantha es la hija. Samantha es la hija. Y ahora, no me acuerdo. Bueno, Tori, creo que sí, es Tori. Sí, pero sí. Que es verdad que es como la antagonista, la que le está calentando a mi hija. Que bueno, pero intenta entender el problema que ella pero tiene. Pero en un momento, ¿no? Se ve reflejada, sí. Porque ella también fue joven, también tuvo problemas. Eso sí. Es lo que quería. Sí. Lo que me gustaba de esta última temporada, que se ha ido descubriendo. La verdad es que sí, porque al principio era un poco más mujer florero, ¿no? Mujer madre, ¿no? Y muy preocupada, sobre todo por el tema del concesionario y que no les tocase en su vida tal como la tenían organizada, y luego sí que ella toma esta deriva y bueno, está bien, yo creo que en este sentido el personaje evoluciona mejor. Pues tengo un montón más de preguntas aquí, pero yo creo que vamos a pasar a la sección de preguntas del público, ¿vale? Porque no sé si tenéis ganas de veo alguna mano ya, o sea que mola, eso es que estáis preparados. Así que no es obligatorio, pero quien tenga... Sí, gracias, Eva. Mira, Jordi, nos haces el favor, gracias, de acercar el micro a cualquiera que quiera preguntar. Y vamos a abrir ya el bloque este de final de preguntas del público. Tenemos esa persona que está ahí. Y cuando quieras. Compañero, ¿tu nombre? Sí, hola, me llamo Raúl. Raúl, adelante. Tenía una pregunta para hacerle a José y un poco en general... ha dicho que usted fue el doblador de Jay Silent Bob en Mallrats. No. Ah, no, no espera, fue. Espera. Es que esa la tenía preparada. Yo es que soy muy fan de Kevin Smith. Vale, por eso digo. Es que en Mallrats lo dobla este señor. Bueno, pues nada. No se acuerda, pero ya te digo yo. En Mallrats, Ángel de Gracia dobla a Jay y a partir de las siguientes lo dobla él. Vale. Es que me ha gustado mucho porque era una tontería que tenía que apuntar y que solo sabía yo. La pregunta es para ti, Ángel. Tío, han doblado al mismo personaje. Perdona por interrumpirte, pero es que has dicho Mallrats y he dicho, espérate, ya está. Uy, adelante. La pregunta es que no sé si sabe que se cometió un error ahí. Y a Wolverine se le tradujo como Carcayú, cuando en realidad era Lobezno. Y entonces pues, la pregunta es, ahora que estamos en una época en que hay mucha transmedia, los productos vienen de los videojuegos, vienen de los cómics, vienen de la literatura, no sé si es la les estoy haciendo a la persona o las personas adecuadas, pero hay un poco más de cuidado a la hora de que las cuando se le ponen este tipo de traducciones sean más ajustadas o no. No sé si has entendido. Un poco larga, pero... Porque, no, yo lo he entendido porque el resumen... No, sí, está muy bien la pregunta y además sé mola. A lo que se refiere. En la peli, pero ya te digo que justo esa la hizo él, pero bueno, que la pueden contestar cualquiera de ellos. En el personaje, todo el mundo conoce a Lobezno, ¿verdad? Lobezno de Marvel. Pues justo en esa película, en el doblaje castellano, le llamaron Carcayú en vez de Lobezno.
por no sé por qué, la verdad, no recuerdo el por qué. Entonces, la pregunta era si a día de hoy notáis que se cuida un poco más lo de, pues si este personaje se llama Deadpool, no lo vamos a llamar Masacre, ¿no? No sé si va por sí, la pregunta. Bueno, yo creo que hoy en día se cuida mucho más. También es verdad que a través de las redes, en muchos casos, se ayuda a que no haya confusión, porque es que la gente está muy enterada de todo. Pero yo me imagino que siempre puede haber una mala traducción, pero yo creo que hoy en día se cuida bastante todo esto. Yo lo del carcayú... ¿Carcayú? Hostia, me suena a postre que me lo comeré ahora. Carquiñol. Un carcayú. No se lo he inventado, tienes razón. No, pero que sí, que supongo que se dan estas circunstancias de malas traducciones o de adaptaciones rarísimas. Yo, por ejemplo, en la serie de Sonic Prime, cuando la estábamos haciendo... Yo que estoy más habituado a los juegos y estoy más, tengo más presente cuáles son el concepto de cómo se llama cada cosa, le íbamos haciendo y era todo mal. Todo. O sea, horrible. O sea, yo no entendía nada de lo que estábamos diciendo allí. Digo, esto no se decía así, esto tampoco, no sé cuánto. Digo, madre mía, estuvimos 3 semanas haciendo retakes, cambiando constantemente las cosas que ya habíamos dicho. O sea, que sí se cuida, pero que de entrada... También se hace como el culo, hasta que llega al cliente, dicen no, para atrás, para arriba, para abajo. Pero es verdad, yo sabiéndolo, a mí nadie me hacía caso. Digo, ya vendrán los retakes, pero sí se cuida. Muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Había alguna otra pregunta? Por aquí tenemos 2 manos, Jordi. Sí, tu nombre, porfa. Rafa, ¿qué tal? Rafa, encantado. A ver, yo no he pedido ahora lo de la pregunta y no tengo una pregunta como tal, ¿vale? Lo que sí que me gustaría contestar a lo que ha empezado Eva, que después se ha puesto un poco en debate aquí, el tema del reconocimiento este silencioso, ¿no? Yo creo, personalmente, y seguro que la gente que hay aquí hoy estará conmigo, en que vivimos una sociedad que se premia mucha mierda, ¿no? Entonces, vosotros hacéis un gran trabajo... Y creo que eso tendría que estar reconocido. Por lo tanto, pido a esta gente de aquí, que está hoy conmigo, que os ofrezca un buen aplauso por vuestra labor y daros las gracias por el trabajo que hacéis, porque nos emocionáis muchísimo a todos. De hecho, yo siempre digo lo mismo. Yo fui a ver, la última película que fui a ver al cine es The Whale, La ballena. Sí. Yo la vi en castellano y me pareció una labor de doblaje, José, espectacular. Entonces, muchísimas gracias. Espero que esta gente os dé un súper aplauso porque os lo merecéis. Muchas gracias. Sí, otra más. Voz habitual de Brendan Fraser, por si fuera poco. ¿Sabes? Es que, ¿cómo no dices eso? Porque es que son tantas. Sobre eso sí que es verdad que... Quizás estaría bien que en lugar de haber tantas iniciativas, que están muy bien, tantas iniciativas privadas de premios al doblaje o de reconocimientos al doblaje o tal, quizás estaría bien, digo yo, se me ocurre, que la Academia del Cine Española o la Catalana tuviera en algún momento, no ya un premio, sino un mínimo reconocimiento al trabajo que se hace, porque nosotros somos industria del cine también. Y entonces solo se acuerdan de nosotros cuando tienen que, y ahora... me voy a generar un poco de polémica, solo se acuerdan del doblaje cuando tienen que cobrar las subvenciones por doblar al catalán las películas que han hecho en castellano. Y entonces sí que se acuerdan del doblaje, sí que quieren hacer doblaje, los actores de imagen quieren doblarse ellos, no han hecho ni un ratito de curso de doblaje para poder doblarse, se piensan que vienen además pensando que nosotros somos pues una aberración, como nos han dicho muchas veces, Joel Joan Dixit, nos lo ha dicho por activa y por pasiva, fue presidente de la Academia del Cine de Cataluña e iba diciendo que el doblatge es una aberració, cosa que me parece terrible porque es muy feo. Aberración es una palabra muy fea. Bueno, entonces, la cabeza de Joel Joan tampoco está muy fina. Yo creo que estaría bien, poquito bien, que alguna vez alguna de las academias de cine, tanto la española como la catalana, se acordara un poco de nosotros. Porque además no solo estamos en las pelis de doblaje, muchas veces en esas películas hay una televisión o una película y ahí hay actores de doblaje. Esa televisión muchas veces la ha doblado un actor de doblaje o suena un documental
que lo cogen sin avisarte y de repente te ves en una película sonando en una tele. O sea, un poquito de, ¿no?, de reconocer, ¿no? Porque además es cierto que a veces dan premios. Este es un país muy pequeño, y hablo de Cataluña, pero también de España, somos un país pequeño. Entonces, estos países tan pequeños a veces dan premios, lo siento, por darlos. Entonces, bueno, no sé, ahí estaría bien que nos reconocieran un poquito, ¿no? Un poquito. Gracias. Había otra pregunta. ¿Tu nombre? Sí, gracias. Alex. Quería preguntar, antes has comentado que dos o tres de vosotros habíais doblado la serie o las últimas películas de Evangelion, ¿verdad? De Evangelion, Alfons ha hecho algún... Yo estuve en la primera... ¿En The End of Evangelion, serie, en la primera la película? ¿O en la primera serie? Es que las películas de Evangelion tienen redoblaje. Sí. ¿No? Sí, sí, lo sé. Yo recuerdo haber hecho Evangelion cuando tenía 2 años. O sea, sí, en los 90 o sea, y pico. Es que no me acuerdo ni qué hacía, la verdad. ¿No te acuerdas de qué personaje hacías? ¿Eh? ¿No te acuerdas de qué personaje hacías? Yo sí, creo que Toji, sí, un compañero ser. De Shinji. Sí. Shinji siempre ha sido Albert Trifol, sí, igual pero... que Asuka siempre ha sido... Perdón, Trifol, perdón. Trifol. Trifol, igual que su hermana, pues ha hecho Nuria Trifol, ha hecho de Asuka siempre, en castellano al menos, y en catalán. Y él era el personaje que le pegaba. Sí, 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 el matón. Vale, sí, a mí Trifol no me llamó para hacer el redoblaje, o sea que... Yo trabajé también Sí, en las actuales sí. Ahora no te sé decir... No recuerdo, lo siento. Qué suerte tienes, Valles. ¿Ves? Pero es que es normal que... Tenía dudas sobre el doblaje de Evangelion, pero veo que... Pues nada, muchas gracias igualmente. Bueno, gracias. Tenéis que tener en cuenta, y eso lo he descubierto yo también, mira, hace poco... una anécdota personal, porque hemos venido a hablar de mí. No, pero en el Salón del Manga tuve la suerte, la oportunidad de hablar con Antonio Esquivias, todo el mundo lo conoce como actor secundario Bob, Fraser, etc. Y actualmente, lo último, para mí, lo último que había hecho era Skeletor en la nueva serie de Masters del Universo de Netflix. Cuando le dije, me ha encantado tu Skeletor, además la voz original era Mark Hamill, bueno, todo el mundo sabe Luke Skywalker, me dijo, ¡ay, sí, Skeletor! Y como que hacía un siglo que lo había hecho, ¿vale? Entonces, para él, eso hacía... Para mí era como, ¡guau, es lo último que debe haber hecho! ¡Qué va! Además, bueno, hace teatro y más cosas. Quiero decir que es normal que hablemos de Evangelion y eso ha sido una de tantas cosas que ha hecho pues Alfonso en estos últimos, no lo sé, 2, 3, 5 años. No sé cuándo se... A medida que vas haciendo cosas... Te vas olvidando. Yo recuerdo que lo primero que hice... Hostia, lo tengo todo grabado, me acuerdo de todo, de la situación, de momentos de sala, del director... Hostia, de alguna frase que dije... Pero claro, tienes que resetear, si no el cerebro no te permite más información. Entonces, se te van olvidando cosas. Y lo heavy es que se te van olvidando cosas recientes, además. A mí me pasa muchísimo, que hago cosas y lo veo por la tele, ni me acuerdo que salió en esa peli, hostia, y aparezco por allí, ¿no? Y con un papel potente, ¿eh? Y, hostia, ¿esto qué es? Y la he hecho hace un año, o medio año. Reseteamos, y no es imposible, porque, claro, hacemos muchas cosas. Bueno, no sé si no la quieres hacer igualmente la pregunta o... Vale. Pues no sé si hay alguna pregunta más. ¿Tu nombre, perdón? Rubén. Vale, gracias. Bueno, lo mío no es realmente una pregunta, sino venía a lo que estaba diciendo hace nada Ramón sobre Joel Joan. No sé si le habéis oído doblarse a sí mismo en Platzbruts en castellano. Sí. Además, además No hay más que decir. No solo eso. Participamos de ese doblaje algunos de nosotros y sufrimos unos cuantos días a Joel Joan, y no solo eso, sino que si buscáis, está en YouTube, hay una película de animación bastante mala, El Dorado, que se llama El Dorado, buscadla, donde dobla Joel Joan antes de que supiéramos que era Joel Joan, porque quiso dedicarse al doblaje. Normalmente, muchas veces, estos rencores vienen por algo, entonces no son porque... Esta negatividad, esta agresividad no es... Una cosa es que tú digas, a mí no me gusta el doblaje. Vale, perfecto. Yo además soy muy defensor de la versión original y del doblaje y de que podamos escoger. O sea, no pasa nada. A mí muchas veces me dicen, es que no se tendría que hacer doblaje. Vale, pues no.
¿Cómo que no? ¿Tú no te dedicas a eso? Sí, pero ¿tú quieres que no se haga? Vale, porque no se haga. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tú puedes tener la opinión que quieras. Yo prefiero el original porque tal, yo prefiero el... Vale, pues muy bien. Lo que me hace más gracia es los que defienden acérrimamente con esa agresividad y esa violencia y luego se van a ver una película en original con subtítulos en color amarillo y no se preguntan ¿Qué le ha pasado al director de fotografía? ¿Habrá muerto de ver esos subtítulos en esa pantalla de color amarillo? Porque igual ha muerto ya, o sea, le ha dado algo. Entonces, no, siempre viene por algo, siempre ha pasado alguna cosa. Os podría contar, yo soy un muy fan de buscar a ver por qué, ¿no? Y os podría contar de otra gente que es muy enemiga en Cataluña del doblaje, como el señor Àlex Gurina, crítico de cine, que le gustó el cine cuando era pequeño viendo películas dobladas, todas, porque el original en este país yo creo que no existía. Por tanto, él se enamoró del cine oyendo voces de actores de doblaje, punto uno. Punto dos, cuando él hacía un programa en Cataluña Radio con trozos de películas, pasaba los trozos de las películas dobladas. Y su madre estuvo en clase con nosotros en la escuela de doblaje que montó Apadeca intentando hacer doblaje. O sea, ahí se genera una serie de cosas que dices, ahora entiendo por qué Joel Joan y Àlex Gurina, igual viene por aquí, ¿no? Porque Àlex Gurina nos dijo que éramos un invento franquista, cosa que es mentira. Porque si investigáis, el primer doblaje es del año 1923, en Barcelona, en los estudios Trilla, ¿vale? Y es un doblaje en catalán. Además, lo podéis buscar, está por ahí. Solo que pongáis primer doblaje en catalán, Estudio Estrella Barcelona en el YouTube, está ahí la película, esa película francesa, horrenda, de Fernandel, doblada al catalán, que te partes de la risa. La película es muy mala, pero te partes de la risa. Por tanto, hay que conocer un poquito las cosas cuando se cuentan. Lo que pasa es que ellos tienen una tarima, una plataforma, una poltrona, dominando los medios de comunicación y pueden, ¿no?, agredir, ¿no? Y venga, te voy a ti, tal, no sé qué. Bueno, yo muchas veces les he dicho a algunos de estos entrevistadores, a Jordi Basté, por ejemplo, que fue el que tuvo a Joel Joan, le dije, la próxima vez que hables de doblaje, como buen periodista, busca también la otra parte, porque es que si no, no podemos defendernos, que haya debate, ¿no? Que él diga lo que quiera, pero que podamos contestar, que no podemos, que no nos dejan. No, no sé. Y luego un poco siguiendo con esto y lo que también antes ha dicho Ángel, hablando de los seiyus y tal, quizás una opinión muy subjetiva, pero hay doblajes que mejoran la versión original. Entonces es un poco lo que decías, tienes que tener la posibilidad de verlo en original, verlo doblado y tú luego te quedas con la que prefieras, que puede ser la original o puede ser la doblada. Pero es que tampoco hace falta que lo mejoremos, da igual, es una opción y tú escoges. Además, ahora que es facilísimo, que antes dijeras, es que todo lo tengo que ver en doblado, en el doblado, sí, pero ahora, que es un botón, oye, pues si tienes ahí, no inglés, no, tienes neerlandés, serbocroata, polaco, ruso, francés, oye, mírala como quieras, o sea, como quieras. Y entonces una cosa que decía José, que le he oído decir a José más de una vez, que no hay debate con los libros. Con las traducciones de los libros, sí, eso no hay debate. Yo también lo he dicho siempre. O sea, cuando tú coges una traducción de un libro de un autor que no es en castellano o catalán, hay muy malas traducciones y hay muy buenas traducciones, pero no es la obra original. Es lo mismo. Claro, si aquí lo que es interesante es que el doblaje se haga bien y que exista la opción. Tú puedes escoger siempre que el doblaje sea bueno. Y ahí es donde queremos siempre ir, a que el doblaje sea bueno. Sí, por eso es necesario. No hay debate, no hay debate con los libros, ¿no? No hay debate. Nadie dice, no, es que yo solo leo los libros japoneses en japonés. Bueno, no te creas, sí que alguien que vaya a ver. Estoy leyendo ahora Tolstoy en ruso. No hay debate en ir a ver Shakespeare en catalán o en castellano, porque claro, hay un pedazo de actor ahí y claro, tal, ¿no? Entonces, si las adaptaciones. Tú te vas al teatro y la gente no le tira coliflores y lechugas al actor porque está diciendo Shakespeare en catalán o en castellano, ¿no? Sí. No hay debate. Pues, ¿qué está pasando? Eso también es una traducción, ¿eh? Por ir, sí. Como diría Ángel, que no lo ha dicho, eso es envidia. Yo creo que acabaremos con esta última
pregunta, porque ya vamos bastante fuera de tiempo, pero es que yo no me iría nunca. ¿Se me oye, no? Sí, sí, sí. Adelante. ¿Tu nombre? Soy Dani. Dani. Primero, danos la enhorabuena a los cinco por vuestra labor y vuestro trabajo. Soy muy fan del doblaje. Bueno, soy dibujante de cómics también, hago vídeos en YouTube, pero el doblaje es uno de mis sueños frustrados. Así que no sé cómo vamos de tiempo, Miquel, pero si puedo hacer dos preguntas. Una es muy rapidita y la otra yo creo que depende, va para ti, Ramón, te miro a ti. Yo creo que... no, tranquilo. Lo único es que a las 7 tenemos unos compañeros que les toca otra actividad, pero vamos bien, son y media, vamos muy bien. Pues José, es verdad que ha sido Deadpool, pero Ángel, yo tengo que recordarte que ha sido el puto Spider-Man. O sea, eres Peter Parker. Pero la de dibujos, ¿no? El espectacular Spider-Man. Eso es. Oye, tú, todo el mundo con esa serie, ¿eh? Yo flipo. Sí. A la gente le gusta mucho. No, yo me lo pasé de puta madre haciendo esa serie, ¿eh? Me encanta. Muy buena. Es un trabajo que disfruté muchísimo. Pero vamos, que no le dimos... La verdad es que cuando lo hicimos no le dimos... Bueno, demasiada importancia, porque ya había Spider-Man en el cine. Quiero decir, bueno, fue algo, pues venga, Spider-Man. Quedó más disimulado, ¿verdad? No, o sea, tuvo éxito, pero quedó como más disimulado. Sí, claro, luego sé que hubo mucho mal rollo porque la cancelaron. Disney la canceló. Sí. La canceló al final de la tercera temporada. Sí, y claro, sí, yo, con esto que estabais comentando antes del copyright, de ay, no puedo decir, sí puedo decir. No sé si sabes, yo imagino que sí, o lo que puedas contar, que es que este verano se estrena Into the Spider-Verse 2. He oído algo. ¿Has oído, no? He oído algo, que podía que saliera en el espectacular Spider-Man. En el póster aparece. Vale, pues yo cogí a Rafa Calvo, que seguramente será el director, y le dije, te van a canear como salga el espectacular Spider-Man y no me llames. Pues sale. Mamarracho. Él aparece en primera sí, plana. Sí, lo he visto. Pues, tienes que pero seguramente tú. Igual ni habla, ¿no? Igual sale la imagen. No, yo creo que será personaje que hable incluso. O sea, ¿sí? En algunos takes puede que... Pues tengo si que te volver. Llaman, tienes que volver. Tienes tengo que volver a encontrarme con Rafa. Tienes que volver. Es que creo que él dirigirá el doblaje. Sí, lo hace él, ¿no? A ver. Eso no depende nunca de nosotros, ¿eh? Están llamando por ahí. Están sí, llamando llama a Rafa porque le voy a canear. ¿Y tu segunda pregunta? La segunda era para Ramón y yo creo que esta es la típica pregunta que todo el mundo en doblaje os hace y estáis súper acostumbrados a que os hagan, y es que ¿cómo se inicia alguien en el doblaje, no? Todo el mundo habla con profesionales y te dicen que se han criado desde pequeño, tu hermano José, por ejemplo, o sea, tu hermano Luis, ¿no? Ha estado también desde jovencito, los dos habéis crecido con el doblaje, la familia Jenner también es verdad que han crecido desde pequeño con el doblaje y tal. Una persona que a día de hoy, porque mi Claudio Serrano me llegó a decir, es que no es tener una buena voz, es tener una buena interpretación a la hora de hacer un doblaje, pero claro, como no es a través de una escuela, haciendo prácticas, da igual cómo lo hagas, ¿cómo te inicias tú en el mundo del doblaje? Que no sea cogiendo práctica sin tener teniendo en cuenta una escuela. O sea, tú como director de doblaje, ¿cómo...? No, porque castings creo que no hay, ¿no? Es como que entregas un portafolio. Oye, pues me gusta tu voz, has hecho una buena prueba. Yo tuve la suerte o la desgracia que en Madrid, en Iberia, creo que se llama el estudio, pude hacer una prueba y a la gente le gustó. Oye, pues sí, lo has hecho muy bien, allí presencialmente y todo, pero finalmente escogieron a otro chico. Yo entonces para estas cosas dije, no he tenido otro contacto, ¿no?, profesional con el doblaje, pero no hay castings, no hay este tipo de cosas. ¿Cómo te inicias tú profesionalmente en el doblaje? Bueno, a ver, yo creo que ahora hay una diferencia muy fuerte, digamos, generacional, ¿no? De cómo empezamos nosotros, que más o menos todos tenemos la misma experiencia, los que estamos aquí, ¿no? Y cómo empiezan ahora, es un poco diferente. Básicamente, ahora funcionan las escuelas, eso es así. Es muy difícil que alguien que no venga de una escuela de doblaje empiece a hacer doblaje. Lo que sí hay son casos de actores de imagen, de estos jovencitos, que, bueno, se les da bien o lo que sea, y entonces, pues... La interpretación, ¿no? Lo que hablamos de... Sí, a lo mejor empiezan doblándose a ellos mismos al castellano o al catalán en una de las series que ha hecho, y entonces les gusta y, bueno, intentan repetir, tal, no sé qué. ¿Y cómo los conoces? Bueno, antes nosotros podíamos ir a hacer sala, ¿no? A los estudios se podía ir a hacer sala, era ir allí, pasarte toda la mañana sentadito en una silla sin hacer ruido, mirando a aquellos monstruos que decía Alfonso, decías, oh, esta es la voz de no sé quién, y esta es la de tal, y estabas ahí sentadito, y entonces algún día pues el director te decía, venga chaval, ven que te voy a hacer una prueba, o dime una frase aquí, o tal y no sé qué, y ahí empezabas y gustabas y tal, ¿no? Eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido por lo mismo que los contratos de confidencialidad que firmamos. En la sala no puede entrar nadie que no esté
convocado. Por tanto, se ha roto ya desde hace mucho tiempo ese proceso de ir a hacer salas, si conocías a alguien o si te hacías mucho el pesado, típico, ¿no?, de ir cada día al estudio, hola, ¿qué puedo hacer sala?, ¿quién hay?, que no sé qué, que el director te dejara entrar, que no sé qué. Eso ha desaparecido. Y entonces, ¿cómo se hace? Pues sí, en una escuela, que es lo más recomendable, porque yo siempre... Sobre las escuelas ha habido mucho debate, pero sí que es cierto que si tú... Hombre, puede ser que desde pequeño tú tengas una aptitud ya para hacer eso y seas un máquina sin que nadie te haya enseñado y tú eres un self-made man y en tu casa te has montado un pequeño sistema para grabar y tal y no sé qué y resulta que eres un crack porque ya has nacido para eso y llegas un día y dicen, hostia, este tío es buenísimo, ¿no? Pero eso es complicado. Y entonces, sí, la ruta es esa, hacer un curso donde sea, en una escuela, más largo, más corto, lo que tú necesites y ahí intentar... hacerte un sitio, ¿no? Intentar que te convoquen, que el otro no sé qué, qué tal, pero bueno, es complicado. Y entonces ahí sí que juega un papel importante, es cierto, las redes sociales, porque sí que es verdad que el hecho de que te busquen por Instagram y te envíen una bobina o unas imágenes de alguien que tal, y dices, hostia, pues este tío lo hace bien, ¿no? Yo normalmente siempre he dicho, y a lo mejor me equivoco, pero es mi manera de hacer las cosas, que a mí hacerle una prueba a alguien no me sirve para nada. Porque yo creo que las pruebas, cuando tú coges a alguien y le haces una prueba en un estudio, ese tío está nervioso, está cagado. Y yo creo que no te va a dar lo que te puede dar. Puedes ver más o menos, pero no... No sé, es más trabajando, ¿no? Eso se da en el trabajo, exacto. Yo siempre digo lo mismo, yo no hago pruebas de nunca. Yo te convocaré un día, si me gusta cómo suenas, yo qué sé, por intuición, ¿no, Ángel? No sé cómo lo hace Ángel, pero por intuición. Hostia, este tío suena bien o lo he oído en tal serie. Pues que venga. Y a lo mejor lo convocaré para hacer 3, 4, 5 takes, no me la jugaré. Y si veo que funciona y me gusta, pues continuaremos y tal. Pero hacer una prueba por hacer una prueba, no, que venga y trabaje. Oye, no pasa nada. Le das dos frases de... Yo cuando dirijo prefiero oír a la persona y no que me den una muestra o algo, porque una muestra te la puedes preparar hasta... Sí, eso también. Es decir, puedes estar ahí 1000 horas y hasta que te queda perfecto y luego tú, la actitud tuya en el atril cuando te pones a trabajar es totalmente distinta y no controlas y se te van las cosas. De todas formas hay una cosa que es la técnica, que hasta que esa técnica no la tienes es muy difícil que puedas... liberarte con la interpretación. O sea, primero tienes que tener la técnica, es como cuando te aprendes un texto de teatro, tienes que olvidarte que lo has aprendido para poder desarrollarlo, ¿no? No estar pendiente de la letra. Pues esto es lo mismo. Es decir, una vez tienes la técnica, luego ya viene la interpretación y ya tu capacidad, la de cada uno. Pero la técnica es básica, que es lo que nos suelen tener los famosos y la gente y los youtubers. No tienen ninguna técnica y encima interpretativamente son un horror. Claro, son dos cosas que van juntas. O sea, el doblaje junta ese actor... que es un actor que tiene que saber interpretar un texto y además tiene que saber imitar a alguien que ya lo ha hecho. O sea, tiene que combinar las dos cosas, porque siempre dices, somos fiel al original, sí, pero siempre se va una parte de ti, seguro que Eva o José o Alfonso estarán de acuerdo en eso, de que sí, tú te fijas en el original, pero le imprimes tu sello personal, porque además normalmente cuando tú convocas o a Alfonso, a José, o a Ángel o a Eva, cuando yo los convoco, ya los convoco porque sé que la voz ya se parece, ya me cuadra en la cara y ya sé que me van a dar eso. Y ese me van a dar eso es la parte interpretativa. Porque a lo mejor la voz cuadra perfecta con ese actor, pero porque lo conoces sabes que tiene unos momentos, yo qué sé, que hace mucho el payaso y a lo mejor ese compañero tiene otras características, pero hacer el payaso o imitar voces o hacer el tonto no se le da tan bien. Entonces ahí hay... O sea, son las dos cosas a la vez. Y la técnica de la sincronía... Es una técnica, es como ir en bici, o sea, puedes tener más habilidad o menos, pero acabas aprendiendo a sincronizar, sí. Se acaba cogiendo. Serás más hábil, más rápido, menos rápido. Sí, los hay poco hábiles, sí. Pero los hay muy hábiles y los hay muy poco hábiles. Pero incluso los que son muy poco hábiles acaban cogiéndolo y a lo mejor son muy buenos actores y dices, bueno, es lento porque le cuesta mucho verlo, bueno, le cuesta mucho verlo, pero cuando lo hace... lo deja perfecto. Y otros que van muy rápidos y dicen, sí, me lo ha cuadrado, está todo bien, pero... El problema es que vamos como balas, ¿eh? También es verdad que el nivel de producción es muy rápido, muy rápido. Entonces, cuando empiezas, bueno, depende. Ahí, si tienes ganas de
pararte con alguien a que se... Bueno, tienes que venir preparado. Las películas las grabáis en un día, ¿no? Normalmente el ritmo de trabajo es algo que ocupe una semana. A ver, ¿no? Vamos a ver, sobre eso hay mitos y leyendas y verdades. O sea, depende mucho del producto. Depende del producto, por supuesto. Y depende de lo que te dejen hacer también y de lo que tú puedas exigir. O sea, depende. Depende del producto, de dónde estás, de lo que puedes exigir tú, de lo que puedes pedir, de lo que... A mí me gusta ir... tranquilos. O sea, me gusta trabajar tranqui y poder buscar las cosas y que el actor se encuentre cómodo y que yo también y que podamos comentar. Y lo que decíais antes, ¿cambiáis cosas y tal? Hombre, no, el guión no lo cambiamos, porque además hay un respeto por la traducción y por el ajustador, y además muchas veces hay la vigilancia del cliente, lógicamente, de que eso está revisado, ese texto, y que no lo puedes cambiar, porque es verdad que cuando alguna vez se habían hecho cambios antes, se habían hecho auténticas, ahora sí, aberraciones, es decir, madre mía, han cambiado, me lo has cambiado todo. Pero no se hace. Pero sí que es verdad que hay matices. Entonces, sí que hablamos muchas veces en sala. Oye, esto me queda largo, esto me queda corto. Sí, sí digo esto. Oye, pues no dijimos esto, porque la otra vez dijimos tal cosa. Mi personaje aquí, alguna vez nos ha pasado con José, mi personaje aquí diría no sé qué. Hostia, pues sí, pues le va bien, pues venga, lo cambiamos. Y no pasa nada, porque ya hay una confianza entre el estudio, el ajustador y el cliente y el director en sala, que debería ser siempre una relación de confianza mutua, de que lo vas a hacer para mejorar el producto, no para empeorarlo. A eso me refería un poquito al principio, cuando os he preguntado si os escuchaban o tal, era esto exactamente lo que... Claro que me alegra que nos escuchan. Que se os escuche. Sí. Depende del cliente y depende del producto. Pero que se confía, ¿no? En la gente, es sobre todo. Si no se confía en vosotros, que sois top... Claro, no porque seamos top, sino porque hacemos el trabajo. Pero sois top porque trabajáis bien y sois profesionales. Esto, yo siempre digo lo mismo y es un poco bestia, pero tú llamas un lampista a casa para que te cambie el váter. Tú confías en que ese tío te cambiará el váter bien, ¿no? O le vas a estar ahí mirando a ver si... Yo no tengo ni idea de cambiar un váter. Lo va a hacer él, ¿no? Pues es lo mismo. Si tú me entregas a mí una peli que yo tengo que dirigir y tengo que hacer un reparto y con un técnico en un estudio, pues lo normal será que confíes en que te lo voy a dejar bien, ¿no? Totalmente. Bueno, pues no me quiero comer tiempo de los compañeros que entran, que además están por ahí ya. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Tenemos una cosa, yo creo que da tiempo. ¿Queréis hacer esto que tenemos por aquí? ¿Sí? ¿Creéis que puede salir? Vamos a hacer... Tenemos una sorpresita, que es que nos ha llamado antes el señor Netflix y nos ha dicho, mira, como tampoco hay tanta gente, os damos en primicia la escena final de Cobra Kai, temporada 6, que no está ni rodada. Tenemos aquí el guión. Por favor, aunque Netflix nos haya dado el ok, callaros, ¿vale? No lo vayáis diciendo por ahí. Vamos a intentar, que no salga de aquí, pero vamos a, en primicia, a oír la última escena con la que acaba la serie de Cobra Kai. Tenía por ahí un cartelito, no sé si me lo has podido traer, compi. Trae, sí, que no se vea. Bueno, sí, lo van a ver ahora muy rápido. Y, por supuesto, muchas gracias, Javi. Aplauso para Javi. Gracias. Ahí va. Entonces, bueno, se ve porque está por las dos partes. Necesitaremos la colaboración del público, ¿vale? O sea, es muy fácil. Vuestra frase es súper fácil. Está aquí apuntada, son dos palabras. Cuando el sensei Lorenz os interpele, yo levantaré el cartelito y quiero que, como si estuvierais en el dojo de Cobra Kai, contestéis al unísono. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo sale esto, porque, bueno, no lo hemos preparado, o sea, está escrita. No sé si os queréis marcar algo. ¿Tenéis aquí unos rotuladores? ¿No os hace falta? ¿No? Buah, es que es de locos. Esto es de locos. Pues tenemos ahí a Ramón como narrador, Eva como Amanda Larusso, Ángel como Daniel Larusso, José como Johnny Lawrence y el terrible, el terrorífico John Chris es Alfonso Valles. Entonces, como ya vamos muy mal de tiempo, vamos a ello. Esperamos que os guste y esperamos que quede bien. Y no se lo digáis a Netflix, ¿vale? Que tenemos esta información. Muy bien, pues cuando quiera el narrador. En el dojo de Cobra Kai, el sensei Johnny Lawrence está en plena clase de karate, mientras el segundo sensei, John Chris,
observa en un segundo plano. Miro a este dojo y solo veo una panda de empollones. En Cobra Kai importa la fuerza. Da igual si sois pringados, raritos o frikis. Lo que importa es que seáis tipos duros. ¿Existe el miedo en este dojo? ¡No, sensei! ¿Existe el dolor en este dojo? ¡No, sensei! ¿Existe la derrota en este dojo? ¡No, sensei! En ese momento entra el sensei John Chris, que se acerca para quejarse de lo blandos que son los alumnos. Me temo, Johnny, que con este material humano estamos muy lejos de conseguir ganar el torneo de Hill Valley. Esto no es lo que te enseñé cuando eras mi alumno. Te has ablandado con los años. Ya lo habéis oído, alumnos. Demostrad al sensei Chris que se equivoca. Posición de combate. Golpe directo. ¡Ya! ¡Vamos, en formación, nenazas! De pronto entra Daniel LaRusso junto a su esposa Amanda y recrimina a Johnny que se presente contra él en el torneo de karate de Hill Valley. Daniel, cálmate. Podemos arreglar esto por las buenas. No es necesario que os pongáis en plan gallito. No me lo puedo creer, John. Creí que habíamos dejado nuestra rivalidad atrás. ¿Qué narices haces apuntándote al torneo de Hill Valley? Quería hacer las paces, olvidar el pasado. Pero tú no podías dejarlo estar, ¿verdad? Tenías que pavonearte y fardar de tu patada ilegal. Vamos a ver de una vez por todas quién es el mejor. El señor Miyagi decía que si buscas venganza, más te vale ir cavando dos tumbas. Tenía razón. Aún así, contigo haré una excepción. Esto acaba aquí y ahora. ¡Vamos, atrévete! ¿Vas a dejar que te hable así, Johnny? ¿Vas a dejar que venga tu dojo a darte órdenes? ¿Vas a tolerar esa falta de respeto? En mis tiempos, una ofensa así no hubiera quedado sin castigo. Chicos. Micro. Quería creerme tus buenas intenciones, LaRusso. Pero siempre supe que detrás de tu cara de niño bueno se escondía un payaso. Estoy harto de tu superioridad moral. Voy a demostrar de una vez por todas cuál es el auténtico karate. Tu estilo traidor y barrio bajero no es rival para el Miyagi. Daniel, escucha. El señor Miyagi fue mejor sensei de lo que tú jamás serás. ¡Cariño! Ahora no, cielo. Estamos hablando los karatecas. Haz caso a tu mujer, LaRusso, antes de que salgas mal parado. Eso, capullo. ¿No tienes que hacer algún recado pijo por ahí? ¡No! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Y ya! De repente, Amanda realiza unos movimientos vertiginosos de karate y deja tumbados en el suelo los tres luchadores para su total y absoluta sorpresa. Soy Amanda LaRusso, alumna principal del estilo Miyagi-Do de karate. Os he dado una paliza para que el resto de vuestras vidas sepáis que ninguno de vosotros domina el auténtico karate. Si os esforzáis con el tiempo, podéis venir a mi dojo y aprender un par de cosas. Pero de momento, estáos quietecitos y no hagáis que me enfade de verdad. De locos, la gente se levanta, increíble. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a esta charla, sobre todo gracias a Alfonso, a José, a Ángel, a Eva y a Ramón por su tiempo y por sus voces que han compartido con nosotros. Muchísimas gracias y que siga el doblaje. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Miquel. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Iván de Starraco y Miquel. Ha sido un placer. Gracias.